Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Un gusto y un placer saludarles. Sean bienvenidos en este partido que es de entre Águilas IMSS contra Coyotes La Perla de la segunda división profesional de la Liga Profesional de Fútbol. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta semifinal de ida. Estamos completamente en vivo desde la unidad deportiva del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en Orizaba, Pueblo Mágico. Así que muchísimas gracias por estar con todos nosotros. Saludo con mucho gusto a Toño García. Toño, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Beto? Amigos de TV Deportes, es un gusto saludarles en vivo desde la unidad deportiva de los trabajadores del Sindicato del Seguro Social, en donde le estaremos llevando este gran partido que sin duda alguna ha causado expectativa. La semifinal de la zona sur de la segunda división de la Liga Profesional de Fútbol. Hoy, en este mismo horario, se están desarrollando las dos semifinales y es en esta región de las altas montañas en donde estaremos transmitiendo este partido entre Águilas IMSS contra Coyotes La Perla. El otro partido es Leones Negros de Rafael Delgado contra FC Puerto. Así que va a ser un partido importantísimo. Por tal motivo, les invito para que ustedes compartan esta transmisión a través de la señal de TVO Deportes Orizaba, la casa de los deportes en la zona de las altas montañas. Así que estamos listos, estamos ya observando a los jugadores, los árbitros que también ya están por llegar a esa alineación, así que vamos a presentar lo que va a ser los jugadores que estarán presentes. Primeramente, nos vamos con el cuadro titular, Beto García, Águilas IMSS. Con número 22, Daniel Martínez, con número 4, Pedro González, número 18, Rafael Zarrabal, número 13, Rafael Flores, número 17, Marco Reyes, número 26, Edgar Tello, número 6, Ángel Ramírez, número 10, Alain Manso, número 7, Ismael Martínez, número 31, Hernán Zamudio, número 16, Uriel Palmero, el director técnico es Arturo Tejeda y también su auxiliar Salvador Reyes. Así que ahora nos vamos con las alineaciones, los nombres de los Coyotes de La Perla. Número 30, Omar Cortés, número 2, Vicente Barragán, número 5, Roberto Quintero, número 7, Derek Rosas, número 24, Tomás González, número 26, Víctor Pérez, número 27, Joel de la Luz, número 28, Nicolás Ardilla, número 29, Arturo Ortiz, número 31, Cristian Luna, número 35, Oscar Contreras. Todos ellos dirigidos por el buen Obed. Así que esta es la alineación de las dos escuadras que unos momentos más, como ya ustedes lo están viendo en la imagen de Toño García y uno, también de Frida García, a ustedes lo están viendo las alineaciones de este encuentro, Toño. Así es, así que estamos listos, señoras y señores, para dar inicio a este protocolo importantísimo, en donde el árbitro central, Enrique Martínez, el asistente 1, Roberto Santiago, y el asistente número 2, Ciro Bonilla. Así que en estos momentos inician ya el protocolo del partido. Así es, ustedes ya están observando cómo van entrando ya los dos equipos y también la tripleta arbitral. Y pues también ya, fíjate que yo pensé que no iba a venir la gente y de momento llegó la gente. Llegó la gente, una gran fiesta que se va a vivir precisamente en la unidad deportiva de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y así que ahí ustedes lo están observando, señoras y señores, ya las dos oncenas, estos 22 jugadores que el día de hoy van a, como bien lo dicen, a llevar a cabo esta semifinal. Así que de verdad que, y sobre todo, qué bonita unidad se ve en estos momentos, Toño, también, ¿eh? Así es, en buenas condiciones y sobre todo para que se dé un gran partido de fútbol. Ahí estamos observando a los hombres de Águilas IMSS que hoy están saliendo en este uniforme totalmente en negro, mientras que el equipo de Coyote La Perla están en estos momentos en lo que es el uniforme en color blanco con vivos en color azul. Ese es el uniforme que tiene el equipo de Coyotes La Perla. Así es, ya vemos también lo que es los banderines, también las lonas de la Liga Profesional de Fútbol de Segunda División y de Fair Play de la FIFA. Así que, bueno, eso es lo que estamos observando. También cabe destacar la tripleta, ¿no? Este Enrique Martínez que lleva haciendo buenos trabajos en los partidos que le han conferido aquí en esta segunda división de la Liga Profesional de Fútbol. Roberto Santiago y también Ciro Bonilla, de ya de gran experiencia, estos dos árbitros asistentes. Y así que eso es lo que estamos observando en eso. Ya lo ven en la imagen, ya la última reunión por parte de los chamacos de los Coyotes de La Perla y también ahora
en la imagen, ustedes lo están viendo, a las Águilas IMSS haciendo su team back. Y este, y esta pequeñita, qué ternurita se ve la niña ahí con la bandera, ¿no? Así es, con la bandera de la sección cuarta del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, que ahí estamos observando junto a sus águilas. Mientras que del otro lado vemos a los Coyotes La Perla. Ahí está con el buen amigo de Lalo, que está tomándole la foto oficial. Y ahí también los observamos a todo el equipo de los Coyotes de La Perla de Segunda División, que también un excelente trabajo que ha hecho la directiva de los Coyotes de La Perla, y también asimismo la directiva de Águilas IMSS, que aquí se ven los resultados. Águilas IMSS es el primer torneo que está participando en la liga profesional, y mira, llegando hasta semifinales. Y ya, bueno, ya sabemos de los Coyotes de La Perla, ¿no?, que ellos ya han sido campeones de esta liga de la Segunda División. Por eso también hay el equipo que ascendió, que está en Primera División. Y ahorita este equipo, que imagínate, que no quiero pensar que ahora el licenciado Miguel, el presidente de Coyotes, si gana también Coyotes lo que es la segunda, ¿no? Fíjate que creo, de acuerdo a lo que informó la liga, no tiene derecho a ascenso el equipo de Coyotes, porque ya hay una franquicia, sí, en Primera División. Es lo que tengo entendido. Digo, la liga puede terminar otra cosa, ¿no? Ya. Eso es lo único que nosotros conocemos, ¿no? Así que les invitamos para que compartan nuestra transmisión. Estén siguiéndonos a través de la señal de TV Deportes Orizaba. Está todo listo para que iniciemos este gran partido de fútbol. Y sobre todo que ustedes disfruten el partido de ida. Lo vamos a transmitir en estos momentos. Y el partido de vuelta será el próximo domingo 20 de noviembre a las 12 del mediodía, allá en el campo municipal de La Perla. Y también lo vamos a tener en una transmisión especial por la señal de TVO Deportes. Así que le invito a todos ustedes, amigos, estimados televidentes, para que estén muy pendientes. Así que estamos listos, señoras y señores, desde la ciudad de Orizaba, Veracruz, Pueblo Mágico. Aquí en el norte de la ciudad de Orizaba está listo Enrique Martínez para sonar su ocarina, y que sobre todo sea un gran partido de fútbol entre estos dos grandes equipos. Y como siempre, los mejores partidos está TVO Deportes Orizaba. Vendrá a mover el equipo de... Venga, cuidado ahí en la lateral, lo está haciendo un buen pase. Es la marcación, es férrea, 2-1. Y vamos a ver que ahí hubo una falta que ya la está pitando el árbitro central, Toño. Así es, así que está teniendo pelota detenida el cuadro de los Coyotes La Perla. Oportunidad que va a tener. A cobrar vendrá este Víctor Pérez. El famoso Ville va a ser el que va a venir a cobrar en estos momentos. Y vamos a tener ahí pelota controlada para el conjunto local. Ahí estamos observando el portero, que rápidamente allá pone la pelota larga, larga, larga. ¿Quién la va
a peinar, va a buscar el cuadro de las Águilas, el esférico se va y vamos a tener movimiento lateral en favor del conjunto de los Coyotes. Vemos también a la distancia cómo Arturo Tejeda, el director técnico, da gusto, sobre todo, Beto, que dos entrenadores de Orizaba están presentes en esta semifinal de la Liga Profesional. Sí, sobre todo en nuestros equipos, hasta en los árbitros, ¿no? Gente de Orizaba y la región que se están haciendo presentes, se están haciendo partícipes en este partido, pues es lo más importante y lo más valioso que se tiene porque hay mucho talento aquí en toda la región. Así es, hay una falta que están cometiendo en contra de los Coyotes y vendrá a cobrar Víctor Pérez, que está ahí justamente cerca del esférico. El árbitro Enrique Martínez va a colocar a los hombres en la barrera. Apenas estamos en el minuto 3 de este primer tiempo. 0-0 es el marcador. 5 hombres para un posible remate. Vamos a ver si esta jugada es importante. Allá viene el centro al corazón del área. ¡El remate! Vicente Barragán de cabeza. Ahí está rematando. Para mala fortuna de ellos, no puede darle la dirección correcta. Sí, fíjate que precisamente este Vicente le estaba reclamando al árbitro central, Enrique Martínez, de ahí diciéndole que al parecer alguien le estaba empujándolo, pero dice el árbitro, párese, porque no pasó absolutamente nada. Así es, va a venir con el despeje Daniel Martínez. El esférico, vamos a ver quién la va a cortar, la va a buscar Quintero. La pelota que la va a tener Contreras, ahí viene la marcación de dos Águilas, el esférico se va y vamos a tener lateral rápidamente, bien la pierna de este Ángel Ramírez. Escucho Águilas y mi corazón como que se sufre, va hacia, ¿no? Sí, ya digo, que, digo, bueno, sigamos narrando el partido. Así es, allá mira, la está perdiendo y ahora quien la va a controlar, Zamudio. Zamudio que hace el pase perfecto, allá viene con el disparo. Ismael Martínez, bien vendando ese disparo. La pelota que se va y vamos a tener tiro de esquina. Hubo un rechazo por parte de un jugador del equipo de Coyotes. Sí, el portero, este Omar Cortés, es el que despeja la pelota, se ya iba fuera del arco y ahí es porque hay tiro de esquina a favor del equipo de Águilas. Ángel Ramírez allá se prepara, viene con el centro a segundo poste, bien, rechaza Quintero, todavía el esférico, ahí la tiene, la pelota que se va y vamos a tener movimiento de portería en favor del equipo de Coyotes. Cuidado porque la salida por parte de este Omar Cortés no fue buena. Y es lo que ahí estaba tratando de aprovechar lo que es los delanteros del equipo de las Águilas. Así es, Roberto Quintero. Está saliendo Coyotes por el sector de la derecha. Allá viene la pelota larga, la buscaba con Chiti. La está perdiendo, pero antes pedían un juego peligroso. Dicen que no, está recuperando bien Tello. La pelota ahora la tiene el equipo de las Águilas. El esférico que está en la media cancha. Viene la pelota abriendo por control Alain Manso. La pelota que la corta Roberto Quintero. Vamos a ver si el equipo de Águilas presiona. Ahí se quejaban de un codazo. Va Enrique Martínez rápidamente. Ahí estamos viendo esta toma muy de cerca que se queda tendido un jugador del equipo de Coyotes. Hay una falta que está marcando ahí el árbitro central Enrique Martínez. Y vamos a ver si va a sacar tarjeta o no. Pero una fuerte entrada que se le dio, sobre todo al parecer alzó de más el codo sobre la humanidad de Roberto Quintero. Así es, así que muchísimas gracias a nuestros amigos. Saludos allá al Bristol que nos están viendo, están en el bar disfrutando de este partido. Así que saludos a todos nuestros amigos en el Bristol que han puesto la pantalla para ver este gran partido siguiéndonos a través de la señal de TV Deporte. Muchas gracias, Lalo. Un fuerte abrazo para ti y todos quienes conforman ahí el Bristol que están siguiendo la señal totalmente en vivo de este partido, de la semifinal de ida de la segunda división de la Liga Profesional de Fútbol. No estuviera Cristian Martínez que dijera, vámonos para allá. Vámonos para allá, literal, ¿verdad? Así que les invito para que compartan nuestra transmisión, para que muchas personas sigan este gran partido. La invitación está para que también en el partido de vuelta ustedes nos sigan. Será el próximo domingo 20 de noviembre, 12 del mediodía, allá en el campo municipal de La Perla.
Allá está recuperando la pelota el cuadro de Coyotes. Cambio de juego, la va a buscar Contreras de cabeza. Le techan el esférico, la va ahí a estar peleando los jugadores de Águilas y también de Coyotes. Vean, se mete fuerte Contreras, que está cometiendo una falta. E inmediatamente Enrique Martínez está sancionando sobre la humanidad de este Rafa Flores. Debe tener cuidado porque sabemos que el árbitro Enrique Martínez es de mecha corta y le gusta tener a los jugadores bien alineados y debe tener mucho cuidado todos, pero en especial los defensas, porque la primera tarjeta amarilla que le podía sacar, ahí es donde va a marcar la pauta a este árbitro. Así es, el Ville que está recuperando, no hay posición adelantada, el esférico que va a llegar Contreras, vamos a ver el colombiano, viene con el centro, antes perfecto, la pierna de Rafa Flores, todavía ven cómo se está peleando, dos hombres a la marcación, fuerte la entrada, se quejaba de una falta, el árbitro dice que fue todo balón, ahora recupera muy bien el esférico Ismael Martínez, ante la pelota se va y tenemos laterales en favor del equipo de Águilas. Vamos a tener movimiento lateral, 0-0 es el marcador, así que usted está disfrutando de este gran partido de fútbol que sin duda alguna va a ser de poder a poder. Allá viene Águilas con el pelotazo largo, bien, Cristian Pérez rechazando, ahora la tiene Contreras, de espaldas al marco, dos hombres que le está marcando, toca para el Chiti que la buscaba, el Chiti que es el delantero peligroso por parte de los Coyotes, ahí el esférico que ahora recupera el Águila, pero vean, la está perdiendo y ahora es Víctor Pérez, el Ville que abre sector de la izquierda, van a jugar con Cristian, Cristian que levanta la vista, viene con el centro a segundo poste, un hombre que se cae ahí dentro del área, dice Enrique Martínez, no pasa nada, la pelota se va y vamos a tener despeje de portería. Fíjate que hasta ese momento está a la par, un poquito tal vez inclinada la balanza a favor del equipo de Coyotes, pero está en muy buena defensa el equipo de las Águilas, pero veremos si puede mantenerse así en este partido. Así es, hombres fuertes, veo la corpulencia que tiene la línea defensiva de Águilas, eso hace que justamente se le dificulte mucho para abrir este tipo de línea defensiva, siempre es necesario hacer disparos de larga distancia. El Ville que busca al Chiti, ahí le techan, bien la cobertura que va a realizar el equipo de Águilas, que vemos ahí la humanidad de Rafa Sarrabal, que es uno de los hombres, el defensa central por parte del Águilas, que justamente veo ahí la indicación que es cubrir al Chiti, que los dos tienen corpulencia, va a ser un buen duelo. Sí, demasiado, que también el Chiti también come bien sus tamales, déjame decirte, porque tiene buena corpulencia este chamacón, pero veremos un buen duelo, porque tanto sabemos que Chiti como los defensas que lo están cubriendo parte del equipo de Águilas, vamos a ver quién es el que gana y vemos que es una marcación personal que le están haciendo hasta la media cancha. Así es, allá la quería peinar el Chiti, no le encuentran, viene el rechazo por parte de la línea defensiva, todavía la pelota la va a buscar el cuadro de Coyotes, abre la cancha, Contreras la tiene, le va a hacer el pase este Derek Rosas, pero ven la línea defensiva, lo decíamos, perfecto a este Rafa, que ahí le mete la humanidad a Cristian Luna y están chocando, ahí hay una falta, más bien está marcando movimiento de manos en favor del equipo de Águilas. Sí, lo que está marcando saque de banda nada más. Veo que están los dos equipos como que quieren que todo les marque el árbitro central, pero recordemos que es semifinal, ¿no? Entonces, ahí hay un poquito más de roce sin llegar a la falta, ¿no? Es ese hilo muy delgadito que hay en esos momentos. Y además, para un jugador del equipo de Águilas tiene un toque especial este partido, ¿eh? Sí. Es Edgar Tello, que bueno, él ya fue campeón con Coyotes y que no hubo un acuerdo y por ello es que emigró al equipo de Águilas. ¡Cuidado! ¡Ahí disparó! ¡Cuidado! ¡Gol de las Águilas! Buena jugada que ha realizado este Hernán Zamudio, número 31, para que se esté yendo al frente en el marcador 1-0 al minuto 11. Vaya, señoras y señores, qué buen gol por parte de estos chamacos de las Águilas. No se dejaron vencer. Y miren nada más cómo ese centro al corazón del área te echa la defensa. Y vemos cómo cae el 1-0 ya a favor del equipo de las Águilas. Ahí vamos a la repetición. Vemos cómo la jugada nace por el sector de la izquierda ante la marcación que hacía Quintero. Viene el centro que está llegando para este Hernán. Ahí la pone en el césped e inmediatamente dispara. Nada puede hacer el arquero Omar Cortés para que así se vaya al fondo de las redes
y sea el 1-0. Fíjate cómo le techa a dos defensas, le está techando la pelota y lo aprovecha perfectamente bien este chamaco número 31, Hernán Zamudio, y manda, la coloca de pechito, la da de volea y va para el fondo de la portería. Vamos una vez más a la repetición. Ahí, esa jugada debe de poner mucha atención la línea defensiva del equipo de Coyotes, porque vemos cómo ese centro que inmediatamente Zamudio la pone en el césped y de zurda la está mandando a dormir al minuto 10:49. Se está escribiendo la historia de este partido. Allá inmediatamente Coyotes que está recuperando el esférico con el Ville. El Ville que abre el terreno y buscaba la incorporación de este Nicolás Ardila. Ardila que la pierde, pero otra vez recupera Coyotes. Ahora hay una falta, va a haber la primera tarjeta del partido. Así es, tarjeta amarilla para un jugador del equipo de las Águilas. Sí, y es lo que les digo, ¿no? Es el detalle de que ahora va a marcar eso. Veíamos que el equipo de Águilas entraba un poco fuerte a lo que es en ese partido, pero ahora ya teniendo ya la primera tarjeta, lo que son esos centrales, el número 26 por es parte, Tello. Sí, precisamente Tello, y como que dejó el recuerdito de que pues aquí yo jugué y aquí yo quiero verlo también, ¿no? O sea, así que eso es lo que estamos observando en ese momento, ya la primera tarjeta amarilla para este chamaco de Tello. Así es, así que vamos a tener pelota detenida en favor del cuadro de Coyotes. Minuto 13 de este primer tiempo. Le invitamos para que compartan nuestra transmisión. Estamos solamente a través de la página de Facebook en TVO Deportes. Allá abre la cancha, la tiene Cristian Luna. Cristian que aguanta un poco. Vamos a ver la jugada que va a realizar. Así es que buscaba el toque para este Tomás González que la está perdiendo. Y ahora viene el cuadro de las Águilas que salen con contragolpe. Ahora la va a controlar este Derek Rosas. Perdón, es este Ismael Martínez. Y la pelota que vean, ahora la tiene Ardila, dejan una fuerte entrada, otra vez Tello. Ahí se queda Víctor Pérez tendido en el césped de esta fuerte entrada que le realizaron. Debe de tener mucho cuidado Tello, ya está amonestado y como se los comentaba hace un rato, el árbitro central Enrique Martínez es de mecha corta, le gusta que, o no, más bien no le gusta que los jugadores le estén gritando, y pues vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque ya siento yo que esta es la línea que va a marcar y si va a haber más entradas de estas, va a seguir sacando tarjetas amarillas. Así es, así que vamos a tener tiro libre directo. Vendrá a cobrar Arturo Ortiz. La va a poner a la olla o quizás pueda abrir la cancha para Cristian Luna. Cualquiera de estas dos opciones tiene. Justamente es para Cristian, que ya inmediatamente lo van a presionar. Allá Cristian que puede retroceder el esférico ante la marcación buena que estaba realizando este Palmero. Allá viene la pelota larga, larga, larga. Ahí la buscaba peinar este Roberto Quintero, pero tranquilo, llega a las manos de Daniel Martínez. Fíjate que siento que en estos momentos las líneas por parte del equipo de Coyote, no sé si estén nerviosos o no estén de plano haciendo esas conexiones, ¿no? Porque no los hemos visto jugar así. Están como que un poco nerviosos, pero también la fuerza que ha empleado el equipo de las Águilas, metiendo el cuerpo, metiendo un poquito la pierna, sí ha aminorado el equipo de los Coyotes. Sobre todo porque yo platicaba en entrevista con Obed Galván y decía que, y reconocía que su equipo, donde mete más candela es en el segundo tiempo. Pero pues también si le van metiendo 3 o 4, pues no puede esperar hasta el segundo tiempo, sí, para reaccionar. Sí, ¿no? Definitivamente, ¿no? Pero y sobre todo que lo sepa aprovechar el equipo de Águilas en esos momentos. Así es, Arrabal que está regresando de cabeza a su arquero Daniel Martínez. Daniel que dice, vámonos, va a venir con el zapatazo largo, 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 casi 3/4 de cancha. Cristian Luna no lo puede controlar. Ahora la tiene Hernán Zamudio. Zamudio que quiere hacer la individual. Bien, Cristian ahí interponiéndose en el viaje de la pelota. Y vamos a tener movimiento lateral. Y que tengan cuidado porque el gol que cayó por parte del equipo de Aguilas fue error precisamente por mal fildeo de la defensa del equipo de los Coyotes. Ahorita vemos nuevamente que no le calculan bien para cabecear y esa es la situación que está pasando, un saque de banda a favor del equipo de Águilas. Así es, allá tiene Hernán, controla Hernán, va a llegar a la línea de fondo, viene con el centro, ¿quién remata? Ahí la estaba buscando también este Palmero, pero rápidamente dicen con un contragolpe, Ardila la tiene, Ardila que aguanta, le da el espacio, vamos a ver si hace la individual, así es, ahí se quejaba de una falta, dice Enrique Martínez, no hay nada y escuchas aquí el grito de Obed Galván,
reclamando que era una falta. Ahora Ramírez, que abre el esférico, lo hace para Martínez. Ismael, que levanta la vista, allá viene con el centro a terreno de nadie, recupera la línea defensiva de Coyotes. Ahora sale con Ortiz, allá justamente el cuadro de la Perla, que la tiene, la controla. Hay una falta sobre Derek Rosas, que era el que estaba controlando el esférico. Fíjate que ahí siento que podía haber aplicado la ley de la ventaja. Pues porque sí, o sea, tenía la pelota controlada, iba solo, pero decidió pitar la falta el buen Enrique. Así es, así que pelota en favor de Coyotes. Arturo Ortiz vendrá a ponerla larga. Justamente la va a poner a la olla. Allá viene el esférico. Larga la pelota. El balón que va a pasar. El árbitro dice que nadie la tocó y va a hacer movimiento en favor del equipo de las Águilas. Nos preguntan también, estamos transmitiendo por YouTube, ¿no? Entonces es única, exclusivamente por Facebook que estamos así transmitiendo. Es. Así que, y un saludo a toda la banda de por allá que nos están viendo en las pantallas, ¿no? De ahí del Bristol. Así es, así es. Nada más estamos por la señal de Facebook, nada más. Así que muchas gracias a todas las personas. Dice, felicidades, te veo deportes porque transmiten excelente. Muchas gracias. Desde Jalapa, muchas gracias. No es la tía de Jalapa, no. No, no, no. Esa no. Así que gracias. Sí, solamente estamos por Facebook. Solamente por Facebook. Es una transmisión exclusiva que nos pidió nuestro amigo, ese muchacho, el pobrecito Mark, ¿no? Ándale. Ya, porque quería que sus acciones subieran otra vez. Exacto. Y ya les dijeron que nosotros. Dice, nada más échatela por el Face, ¿no? Le dije, bueno, está bien, nada más por el Face. La pelota se va y vamos a tener movimiento lateral. En favor de Coyote La Perla, Vicente Barragán vendrá a moverla 18 minutos y contando de este primer tiempo. TV Deportes Orizaba llevándole la transmisión de esta semifinal de ida de la Liga Profesional de Fútbol. Allá inmediatamente la va a buscar el cuadro de los Coyotes, pero se meten, se jalonean, va a estar bueno el momento. Ahí también Arturo Tejeda le está diciendo que el asistente número uno, el señor Roberto Santiago, ahí dijo que no, que era falta sobre jugadores de Águilas, pero ya la marcó Enrique Martínez. Mira, para donde la marcara, porque los dos estaban agarrando, los dos estaban ahí tratando de tener la posición de la pelota, pero pues ahora la marcó a favor de los Coyotes. Así es, allá viene la pelota larga, la va a buscar este Ardila. Ardila, que vamos a ver si se da la vuelta, es trompicado, pero dice que no, que fue toda pelota. Vean cómo ahí se empieza a meter fuerte la pierna. Eso es lo que debe de controlar el árbitro. Si no, se le va a ir el partido. Ya hay tarjeta amarilla, efectivamente. Nicolás Ardila, sí, número 28, es al amonestado por parte del equipo de Coyotes La Perla. Sí, y aquí es quien tenga más la cabeza fría. Siento que va a andar ganando porque están entrando fuerte. Digo, es una semifinal, se está peleando fuerte la pelota, pero pues simple y sencillamente estos chamacos de los dos equipos deben tener muchísimo cuidado en esa parte. Ya hay dos tarjetas amarillas, apenas va el minuto número 20 y ya hay amonestados. Sí, sobre todo porque, como lo decíamos en anteriores transmisiones, cuando los equipos se ponen a jugar, dan un buen espectáculo, pero si empiezan a reclamar, empiezan a gritar las marcaciones que les hace el árbitro, pues simple y sencillamente el espectáculo se va a acabar y va a haber expulsiones. Entonces, pues ahí está la situación, deben de tener cabeza fría los 22 hombres que están en el terreno de juego. Allá sale el equipo de Coyote La Perla, la tiene por conducto de este Derek Rosas. Derek que aguanta, filtra muy bien para el Chiti que está dentro del área. Vamos a ver, Joel de la Luz, el disparo. La pelota se va arriba nada más, Derek Rosas no le da la dirección correcta. Sí, fíjate qué buen pase filtrado, pero siento que pecó un poco en la conducción. Hubo varios movimientos que estuvieron haciendo sus compañeros en la zona delantera, pero lo condujo 101 par de metros de más. Pero fíjate nada más lo que pasó. Pasó por arriba, le pega muy abajo a la pelota y pasa por arriba del arco del equipo de las Águilas. Sobre todo me llama mucho la atención Zarrabal, así también como su compañero, están ordenados muy bien. El caso de Rafa Flores, que están jugando muy bien, hacen muy bien las coberturas, porque ya se ve que analizaron muy bien a los delanteros de Coyotes. Allá justamente la tiene Víctor Pérez. Víctor que sigue, continúa, puede abrir la cancha, viene con el disparo, nada más flojito, y se queda en las manos de el portero Daniel Martínez. Sí, y es lo que platicamos, ¿no? El orden en la defensa debe estar perfectamente bien, porque ya vimos el error de Coyotes, así cayó
el primer gol de parte de Águilas porque no tuvieron bien ese control, la pelota los techó y ahora vemos cómo las coberturas que hace por parte del equipo de las Águilas están, pues vaya, presionando mucho a lo que es. Mira, ya recupera el equipo de Águilas. Así es, allá la tiene este Palmero, Palmero que toca, antes se quejaban de una falta, bien Zamudio, otra vez el disparo, solamente se va a un lado de la cabaña de este Omar Cortés. El equipo de las Águilas que tiene la oportunidad de irse más al frente en el marcador. 1-0 desde el minuto 18. Allá viene la pelota. El equipo de Coyotes que sale jugando. Allá la tiene Víctor Pérez. Abre la cancha, lo está realizando con Vicente Barragán, ahí con algunos problemas, Ardila que la tiene, vean dos hombres rápidamente que le están marcando, allá justamente la va a recuperar el cuadro de Águilas, el equipo del sindicato del Seguro Social que están jugando muy bien, Tello de cabeza, ahí viene el pelotazo largo, buscan a Zamudio, le techa a Cristian Pérez, vamos a ver si Zamudio va a ganar o no, la pelota se va y tenemos movimiento lateral en favor de Coyotes. Fíjate cómo aprieta el equipo de Águilas, suben todas las líneas para apretar la salida del equipo de Coyotes, ya es lo que estamos observando, le caen dos y se van escalonando y es muy buen trabajo que están haciendo apretando la salida del equipo de las Águilas. Así es correcto, allá bien que ya se está dando la vuelta Ardila, ahora bien la va a tener Nicolás, Nico que levanta la vista, vamos a ver si viene con el centro, aguanta un poco, ya va a entrar al área, hace la mague, va a llegar a la línea de fondo, viene con el centro antes, rechazando Zarrabal y la pelota se va y tenemos tiro de esquina, punta de la derecha. Un rechazo muy peligroso por parte de Zarrabal porque ya su portero, este Daniel Martínez, se quedó parado y ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar, cuántos hombres va a mandar el equipo de Coyotes, pero sobre todo que me llama la atención, únicamente deja el equipo de Águilas a un delantero en la parte de enfrente y ya todos los demás bajan a cubrir, bajan a defender. Así es, Uriel Palmero es el hombre que está jugando en punta por parte del equipo de las Águilas. A cobrar será Víctor Pérez, el Ville de pierna derecha, zona socarina, el árbitro viene con el centro, rechaza perfecto Tello de cabeza, la pelota que todavía sigue en terreno bueno, otra vez conviene con otro recentro. Ahí estaba este Vicente Barragán, pero que la pelota se va y vamos a tener movimiento lateral en favor del equipo de Águilas. Sí, ya había levantado la bandera este Ciro, ya diciendo que ya la pelota había salido por completo. Y es lo que te comento, son muchos los que están defendiendo por parte del equipo de las Águilas cuando Coyotes únicamente manda a unos seis a lo mucho al remate y el equipo de Águilas tiene casi a todos, a nueve defendiendo. Así es Flores, que la pone en circulación, la está robando por algunos momentos Coyotes, ahora la tiene este Ángel Ramírez, la pelota que sigue dividida, bien tranquilo Daniel Martínez dice es mía y no pasa nada ante ahí. La marcación que hacía el famoso Chiti Joel de la Luz, ahí abre para Rafa Flores, Flores que viene y toca para Tello, Tello que tiene la marcación del Ville, otra vez el equipo de Águilas jugando muy bien la salida, no salen al pelotazo, la va a buscar Uriel Palmero ante la incorporación que hace este Arturo Ortiz, Arturo que retrocede para Roberto Quintero. Quintero que tiene en corto para Cristian Luna, a él el esférico. Vamos a ver si Cristian sale jugando, así es efectivamente, el equipo de Coyote sale muy bien, buscaba ahí con Contreras, Contreras que aguanta, pero vean, se tropieza y la pelota se va y tenemos movimiento de manos, el árbitro. Minuto de agua. Sí, vamos a hidratarnos. Ah, en el Bristol están hidratando bien suave, ¿no? Chulada, nuestros amigos del Bristol, a ver si nos mandan una foto para que veamos cómo están sufriendo arduamente con harta agua de esa de la que dicen que hace daño, ¿no? Bueno, a algunos les, se les olvidan las penas. Sí, ¿verdad? Así es lo que están pasando. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando en esos momentos en la página de TV Deportes Orizaba en Facebook, pero también te decimos que tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos nuestro canal de YouTube, así que te pedimos que a todos les des me gusta, nos sigas, les des me encanta, nos des estrellitas también porque estamos en el Kinder y queremos todas las estrellitas posibles, así que gracias de verdad a todas y todos ustedes por seguirnos en nuestra transmisión. Como ustedes lo ven, el equipo de Águilas va ganando 1-0 en el minuto 25, bueno, 26 y contando, ¿no? Así es, vamos a ver la repetición del gol, cayó al minuto 10 el gol del equipo de Águilas, al minuto 10,
Vean cómo esa jugada haciendo el gol Hernán Zamudio. Vamos a ponerle una vez más la repetición del gol. Cómo ahí agarra mal parado a este Vicente Barragán. Viene con el centro. Mira, ahí cómo la pone. Soberbio el gol porque le da mucha pausa, le da mucha tranquilidad este Hernán Zamudio para que la pelota se vaya al fondo de las redes. Mientras vemos cómo el famoso Triqui, el director técnico del equipo de Águilas, está dando las indicaciones a sus dirigidos. Mientras que del otro lado, Obed Galván también está indicando. Al minuto 25 llegan siempre y vamos a hidratarnos. Sí, lo que está pasando, porque digo, está bueno el solecito, ¿eh? Sí, lo que más llegó la sensación térmica fueron 28 grados. Ahora dentro del campo yo creo que seguirán esos mismos 28 grados, pero ahora que están hidratando, están aprovechando los dos entrenadores para decir y corregir. Sobre todo, el que más tiene que corregir hasta ahorita siento yo que es este Obed Galván con esos chamacos de los Coyotes de la Perla. Ahí vemos en la imagen cómo los está, pues ahora sí que llamando la atención, regañando para todo lo que deben de hacer. Y el equipo de Águilas debe de mantener el mismo ritmo. Porque aquí vamos a ver también qué tanto pesa la condición física, Toño, en estos momentos. Sí, sobre todo porque el sol está quemosito y que bueno, pues eso es lo que también el trabajo de condicionamiento físico es fundamental en esos momentos. Sí. Algunos aquí en la tribuna pensaron hidratarse y pensaron en otra cosa, ¿no? Iban a hidratarse en unos momentos, pero eso es lo padre que estamos viendo, la familia presente. Aquí en el momento vemos muchos niños chiquitos, vemos familias completas que están apoyando tanto al equipo de los Coyotes, pero mucho más porque es la casa del equipo de Águilas. Es correcto, vemos una muy buena entrada aquí en el campo de la unidad deportiva de los trabajadores de la sección cuarta del Seguro Social. Rápidamente Flores la pone, Cristian Luna que está rechazando, Derek Rosa la pone en el césped, ahí hace el amague, toca para Ortiz que abre para el Ville que levanta la vista, aguanta un poco, ahora abre para este Vicente Barragán, retrocede para Quintero y es como se está jugando en estos momentos. Minuto 29 de este primer tiempo, 1-0 es el marcador en favor de Águilas Inns. Allá la está controlando este Ortiz. La pelota que quieren salir ordenados, pero también las Águilas que están, vean, inmediatamente llega a su campo y hacen el corte de este avance. Algo que me llama la atención, que ya el equipo de Águilas no está presionando completamente la salida. Ya los deja tres cuartos de campo, media cancha, que salgan con plena libertad y después los empiezan a presionar el equipo de los Coyotes. Y bueno, Beto, déjame decirte que el Beer Fest está presente, ya prácticamente estará. Cuando vemos la jugada, Coyotes, viene el retraso. ¡No! ¡Coyotes! Se está empatando el marcador, señoras y señores. Al minuto 30 de este primer tiempo, vamos a la repetición. Buena jugada de Ardila. Ahí vemos cómo se quita uno, entra al área, recorta, viene con el recentro para que venga este Arturo Ortiz a firmarla. Y así el marcador es 1-1. Vamos a la repetición una vez más, Beto García. Así es, Toño, como bien lo dices, es lo que está pasando en estos momentos, un buen desborde que están haciendo estos chamacos y vemos que se cuela como la humedad hasta la cocina y vean cómo va a estar pasando y ahora es el 1-1, aunque en estos momentos estamos viendo al árbitro central, a Enrique Martínez, hablando con su asistente número uno, Roberto Santiago. Y vemos que lo que va a pasar porque está reclamando airadamente Arturo Tejeda al árbitro asistente número uno. No sé si le está reclamando de que la pelota tal vez salió o no sé, pero es lo que estamos observando en estos momentos. No sé qué decisión vaya a tomar este árbitro Enrique Martínez. Así es, vemos ahí en la imagen cómo Enrique Martínez está consultando con su radio, con sus asistentes, para determinar si qué es lo que va a proceder. El gol es válido. Lo que sí era que estaba reclamando muchísimo
Arturo Tejeda, el director técnico de Águilas, por ese gol. Vamos una vez más a la repetición. Minuto 29, cae el gol. Buena jugada que se está realizando por el sector de la izquierda. Y vean, lo dejan solo para que venga esta diagonal matona. Y así se vaya al fondo de las redes. El 1-1 el marcador. Pues le sirvió muy bien este minuto de hidratación al equipo de los Coyotes. Una, pues ahora sí, una individualidad fue lo que pasó y estamos observando ya que el marcador se ha empatado. Veremos si el equipo de Águilas otra vez vuelve a presionar, porque le funcionó muy bien presionar la salida del equipo de los Coyotes. Es correcto, allá el cuadro de Coyotes saliendo por conducto de Roberto Quintero. Quintero que puede tocar, lo hace con este Arturo Ortiz. Ortiz que toca la pelota, lo hace con su compañero Tomás González. La pelota que está retrocediendo. Te decía, Beto, que viene el Beer Fest. El Beer Fest que va a estar próximamente. Y Metabrew, cervecería artesanal de la ciudad de Monterrey, los invita el próximo fin de semana al Beer Fest Orizaba, presentando su cerveza 45 grados, la cual es una cerveza lager alemana hecha en Monterrey. 45 grados, hace honor a la famosa canción Noreste Caliente de Jonás de Plastilina Mosh. Así que les invitamos para que ustedes prueben esta excelente cerveza Metabrew. Allá viene la pelota que se va y vamos a tener despeje de portería. El Beer Fest que se va a realizar aquí en Casa Vegas. Ah, míralo nada más. Ya el Beer Fest que a muchos ya lo estaban esperando y lo estaban añorando. Este Beer Fest, y ahora ya, como tú bien lo dices, en Casas Vegas se va a llevar a cabo. Y mucha banda que yo espero, va a ir muchísima banda a lo que es el Beer Fest. Y ahora, volviendo a lo del partido, mucho cuidado con el equipo de Águilas, que no se vengan para abajo, porque estamos observando que como que ya están abriendo un poco las bandas y las líneas, y el equipo de Coyotes lo puede ahora sí que aprovechar perfectamente bien. Así es, así que le seguimos invitando. Metabrew, cervecería artesanal de la ciudad de Monterrey, los invita el próximo fin de semana al Beer Fest Orizaba, presentando la cerveza 45 grados, la cual es una cerveza lager alemana hecha en Monterrey. 45 grados hace honor a la famosa canción Noreste Caliente. Allá viene el disparo. Bien, se queda en el fondo Omar Cortés. El equipo de Águilas que está reaccionando. Les decía que 45 grados en honor a la famosa canción Noreste Caliente de Jonás. Así que les invitamos, señoras y señores, Metabrew, cervecería artesanal de Monterrey, estará presente el próximo fin de semana en el Beer Fest Orizaba. Y así para que degusten, digo, a los que les gusta, digo, a nosotros no nos gusta, somos meramente deportivos, ¿no? Pero la cerveza artesanal, algunas no traen mucho alcohol, Beto. Aguas, aguas, qué bien. Allá viene la pelota, bien, Cortés sale, ahí se queja, veo que se queja de un pequeño desgarre Hernán Zamudio. Esperemos si no sea nada de cuidado para el delantero del equipo de las Águilas. Sí, allá, como bien lo decías de la cerveza artesanal, ¿no? Que yo recuerde, no tiene nada, ¿no? De alcohol. ¿No? Así es, así que allá bien, cortando Zarrabal de pecho, se va a disfrutar muchas cervezas ahí en el Beer Fest. Así que les invitamos para que ustedes se hagan presente este gran evento que por mucho tiempo lo ha organizado el Ayuntamiento de Orizaba y que en esta ocasión traerá muchas novedades. La primera, el lugar, Casa Vegas. Sí, sí, el lugar y también muchos artistas que también luego traen para que se arme chido el ambiente por ahí. Así es, allá viene la pelota, el esférico que se va. No, la tiene el equipo de Águilas. Vean cómo el Ville, Chiti, retrocede. Allá Tomás González, el esférico. Ahí va a detener el partido. Vamos a ver qué va a pasar. Ahí estamos observando Enrique Martínez. Ahí le están reclamando algunos jugadores de Águilas. Vean cómo está diciendo Enrique, tranquilos. Y dice, hay codazos, hay todo, está reclamando mucho este jugador de las Águilas que lo vemos ahí en la pantalla, que es este Ismael Martínez. Sí, y fíjate, Toño, que algunos deben entender que a veces si estás reclama el árbitro, lo vas a chocar, ¿sí? O sea, lo vas a chocar, te vas a quedar una tarjeta amarilla por ahí, por cualquier cosa que llegue a pasar. Ahorita nada más el árbitro central dijo, pues ya, siga jugando, porque pues deben de estar haciendo ahí bien las cosas, y a lo que viene, ¿no? A estar jugando. Zamudio que la tiene,
Le da la pausa, ahí el Ville se interpone, la pelota se va y vamos a tener movimiento lateral en favor del equipo de Águilas. Inmediatamente Rafael Flores la pone, la buscaba y Zamudio la va a dividir. Abre el esférico, lo hace para Martínez. El esférico que la va a perder. Bien, Cristian Luna mete la humanidad. Aunque bueno, el chaparrito le gana, pero bien que se está apoyando con Ortiz. Allá viene el pelotazo largo. El Chiti que no ha tenido muchas pelotas para que pueda hacer peligro. No hay falta, dice el árbitro. Se juega muy bien, recupera Águila. La tiene ahora este Ángel Ramírez. Retrocede la pelota y va a llegar tranquila hasta el portero Martínez, que viene el pelotazo largo, largo, largo. Y la va a tener Uriel. La va a retroceder el esférico para este Marco Reyes. Marco que hace con peligro para el portero, que viene largo Martínez. Y Roberto Quintero se levantaba para mandarla para afuera. Y vamos a tener movimiento lateral. Minuto 37, señoras y señores. 1-1 es el marcador. Así es, en esta semifinal de ida de la segunda división de la Liga Profesional de Fútbol entre Águilas IMSS contra los Coyotes de la Perla. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Y si denle like por ahí, compartan nuestra transmisión para que todo el mundo se entere que estamos completamente en vivo desde la unidad deportiva del Sindicato de los Trabajadores del Seguro Social. Y recuerden, próximos días, el Beer Fest y Metabrew, cervecería artesanal de la ciudad de Monterrey, los invita para que estén presentes en el Beer Fest presentando su cerveza 45 grados, la cual es una cerveza lager alemana hecha en Monterrey. 45 grados hace honor a la famosa canción del noreste caliente de Jonás, de Plastilina Mosh, y estarán presentes en la ciudad de Orizaba, así que les invitamos para que asistan al Beer Fest y disfruten de Metabrew, esta cerveza artesanal directamente desde Monterrey, que estarán presentes en el Beer Fest y también estarán con muchas sorpresas, así que les invitamos para que se hagan presentes y conozcan el stand de Metabrew en el Beer Fest de Orizaba. Vamos a tener tiro de esquina. Allá viene la pelota viajando. ¿Quién remata al esférico que rechaza la defensa por conducto de Quintero? Viene con un recentro el equipo de Águilas. El Chiti la tiene. Vamos a ver si hay contragolpe. Manda el pelotazo largo, largo. La busca el Ville. Vamos a ver si el Ville llega. El chaparrito que ahí está controlando. Pero antes hay una falta que le están cometiendo. Y rápidamente está sancionando el asistente número uno, que es Roberto Santiago. Lo tenía que hacer así, si no se iba, se lo estaba llevando por velocidad. Vemos que por ahí está tomando la rodilla. Veremos si no tiene por ahí un problema este chamaco, porque sí vemos que le está molestando. Siento yo que a lo mejor por ahí pisó mal a causa de la falta y está esta dolencia que sí tiene bastante fuerte, que es lo que estamos observando. Así es, estamos observando, pero bueno, ya afortunadamente se está poniendo de pie este Víctor Pérez. Tenemos pelota detenida en favor de Coyotes La Perla. Gracias a todos ustedes por seguirnos compartiendo la transmisión de TVO Deportes Orizaba. Le invitamos para que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Búsquenos también así como TVO Deportes Orizaba. Ahí tendremos las reacciones hoy por la noche en nuestro noticiero de este partido. Así que les invitamos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Búsquenos como TVO Deportes Orizaba. A cobrar será justamente el mismo Víctor Pérez. Ahí está dialogando mucho con el árbitro. Son cinco hombres para el remate por parte del equipo de Coyotes. Vamos a ver cuántos van a estar en la barrera, ahí en el área. Vemos a los ofensores y defensores, que cada quien agarra su marca. Víctor Pérez, que está listo, de pierna derecha. El Triqui dice, salgan un poquito más. El técnico del Águila, de las Águilas. Suena socarina, Enrique Martínez, se prepara. Víctor Pérez, allá viene con el centro, la pelota que está siendo rechazada por Tello. El esférico que sigue ahí vivo, la pelota que está siendo rechazada. Vamos a ver quién la va a controlar, es justamente este Nicolás Ardila. Pero antes hay una falta que cometió el jugador de los Coyotes, Tomás González. Sí, lo que estamos observando ya, minuto número 41. Yo creo que se van a agregar unos dos minutitos mínimo, ¿no? Por lo que fue la pausa de hidratación. Pero ahora ya las cartas están parejas, uno por uno, como ustedes lo están observando en el marcador por parte del equipo de Águilas
y del equipo de los Coyotes. Así es, allá viene la pelota larga, la van a buscar con este Víctor Pérez. Llega el Ville, aguanta un poco, dos hombres que le están marcando, viene con un centro, Contreras que se levantaba. Antes está cometiendo una falta el colombiano y ya está sancionando Enrique Martínez para que sea pelota en favor del conjunto de las Águilas. Sí, vemos como este colombiano es muy activo, pero también de momento empuja, que fue lo que ha marcado este árbitro central. Y bueno, veremos qué es lo que va a pasar, porque ya veo que la banca del equipo de Coyotes, ya todos están calentando. Sí, hay algo que no le ha gustado a Obed Galván y por eso está mandando a calentar a toda su banca. Vamos a tener despeje. Esto también, el calorcito bueno, agradable que se está viviendo aquí en Orizaba, pues también les está afectando a los dos equipos. Allá la pelota la busca Uriel. El esférico que la va a tener este Ángel Ramírez. La pelota que sigue dividida. Contreras ahora que la tiene, hace la individual. Vean cómo inmediatamente cuántos hombres le está marcando. Ahí buscaba el Chiti, la pierde. Ahora la tiene el equipo de Águilas. El esférico que rechaza. Dice el árbitro que no hay falta. Vamos a ver Contreras. Ahí la quería peinar, un error. Pero afortunadamente Daniel Martínez está saliendo muy bien, el arquero del equipo de Águilas. Sí, definitivamente lo que sale bien. Hay que tener mucho cuidado en esas pelotas, porque ya van dos que marcan. Ahora sí que la jugada muy apretada. Lo bueno que el portero, este Daniel Martínez, por parte del equipo de Águilas, está muy, pero muy al pendiente de cada situación que pasa. Ahora ya marca una falta Enrique Martínez a favor del equipo de las Águilas. Ahí lo decíamos, ahí estamos viendo la imagen de Frida, como ya están calentando la mayoría de los jugadores de Coyotes La Perla, algo que no le ha gustado Bet Galván y por tal motivo está mandando a calentar a toda la banca. Allá va a venir pelota larga. Tello la va a poner al corazón del área grande. Dice a quién, allá viene la pelota viajando. De espaldas al marco se encuentra este Ismael Martínez. Ismael, vean, ante la marcación que inmediatamente, pero consiguen que la pelota se vaya y tenemos tiro de esquina en favor del equipo Águila Sims. Lo supo negociar muy bien, ¿eh? Ahí teniendo la marcación de dos hombres, la rebota en la defensa y mira nada más. Ahora otra vez, cuidado, porque viene jugada de peligro, jugada buena para el equipo de las Águilas. Así es, las Águilas que vienen a cobrar por ese conducto. Ahí es en la jugada. Tello quería llegar a primer poste. Hay que recordar que Tello metió el tercer gol de Coyotes en la gran final y fue en esa misma jugada. Él llegó a jugar a primer poste y remató de cabeza. Contreras que está rechazando. Allá la tiene este Zarrabal. Abre la cancha para Flores. Levanta la vista. Viene con el pelotazo al corazón del área. La buscaba Tello, pero el árbitro dice que Tello cometió una falta. Y es pelota en favor del equipo de Coyotes. Ya prácticamente estamos llegando al minuto 45. Y era lo que te decía yo hace un rato. Tello se han estado encargando de estar fastidiando al árbitro central, Enrique Martínez. Y ahorita con un pequeño contacto que haga este chavo. Te dejo. Así es, allá viene la pelota. Y se queda con Daniel Martínez. Recuerden, Metabrew, cervecería artesanal de la ciudad de Monterrey, los invita el próximos días al Beer Fest Orizaba, presentando la cerveza 45 grados, la cual es una cerveza lager alemana hecha en Monterrey. 45 grados hace honor a la famosa canción Noreste Caliente de Jonás, de Plastilina Mosh. Así que, señores, si quieren disfrutar de una cerveza hecha en el Cerro de la Silla, allá va a estar Metabrew, esta cerveza que nos están invitando nuestros amigos de Metabrew, que traen todo un lote especial para que toda la gente de la región de las altas montañas disfrute de esta cerveza lager alemana hecha en Monterrey. Yo sé que mucha gente va a asistir y a disfrutar de este Beer Fest, pero vayan al stand de Metabrew, en donde de verdad que la van a disfrutar. Ya nos enseñaron todo lo que traen y va a ser de lujo. Viene el Águila con el centro a segundo poste. ¿Quién remata? Quintero, que está rechazando. La va a buscar Ardila. Nicolás, que quiere hacer la individual, lo hace, pero le están marcando. Antes están cometiendo una falta. Ya estamos en el minuto 46. Ya, minuto 46. No hemos visto cuántos minutos iba a agregar. Yo creo que otro minutito más y ya nos vamos a descansar. Así es, allá viene la pelota, rechaza muy bien este González, la tiene Contreras.
Contreras que puede avanzar, ya le pasa atrás Cristian Luna. ¿A quién va a venir con el centro? Prefiere tocar y apoyarse con Víctor Pérez. De primera instancia con Tomás González. González que regresa para Derek. Derek que aguanta. Derek que quiere hacer la individual. Ahí dice el árbitro, nada. Te echaste un chulo clavadazo. Así que nada. Y viene este Uriel Palmero que abre la cancha, le da la pausa. Ahora toca para Hernán Zamudio. Zamudio que la tiene. Zamudio que aguanta. Vamos a ver si hace la individual. Va a imprimir velocidad. Quiere hacer el 1 y 1, pero nada, vean cómo inmediatamente ahí este jugador de Coyote de la Perla, Arturo Ortiz, saliendo muy bien con banderas desplegadas. Otra vez Ortiz. Y dice así el señor Enrique Martínez. Terminan los primeros 45 minutos con un empate a 1. Yo le invito para que no se despegue de la señal de TV Deportes. Hacemos una pausa. Estamos de regreso. ¿Ya probaste las tradicionales super tortas orizabeñas? Disfruta de las tortas más exquisitas de la región. Super Tortas Orizabeñas. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, YouTube y TikTok como TVO Deportes Orizaba. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, YouTube y TikTok como TVO Deportes Orizaba. Academia de Artes Yadarte, creando gente bien. Te invitamos a nuestros cursos en todas las especialidades del arte. Te esperamos de lunes a sábado en Poniente 7, Edificio Suay, tercer piso, Colonia Centro, Orizaba, Veracruz. Comunícate con nosotros al 272-214-0140 y conócenos en Facebook como Academia de Artes Yadarte Orizaba. ¡Te esperamos! Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, YouTube y TikTok como TVO Deportes Orizaba. ¿Ya probaste las tradicionales super tortas orizabeñas? Disfruta de las tortas más exquisitas de la región. Super Tortas Orizabeñas. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, YouTube y TikTok como TVO Deportes Orizaba. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, YouTube y TikTok como TVO Deportes Orizaba. ¿Ya probaste las tradicionales super tortas orizabeñas? Disfruta de las tortas más exquisitas de la región.
Super Tortas Orizabeñas. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, YouTube y TikTok como Te Veo Deportes Orizaba. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, YouTube y TikTok como Te Veo Deportes Orizaba. Academia de Artes Yadarte, creando gente bien. Te invitamos a nuestros cursos en todas las especialidades del arte. Te esperamos de lunes a sábado en Poniente 7, Edificio Suay, tercer piso, Colonia Centro, Orizaba, Veracruz. Comunícate con nosotros al 272-214-0140 y conócenos en Facebook como Academia de Artes Yadarte Orizaba. ¡Te esperamos! Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, YouTube y TikTok como Te Veo Deportes Orizaba. ¿Ya probaste las tradicionales Super Tortas Orizabeñas? Disfruta de las tortas más exquisitas de la región. Super Tortas Orizabeñas. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, YouTube y TikTok como Te Veo Deportes Orizaba. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, YouTube y TikTok como Te Veo Deportes Orizaba. ¿Ya probaste las tradicionales Super Tortas Orizabeñas? Disfruta de las tortas más exquisitas de la región. Super Tortas Orizabeñas. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, YouTube y TikTok como Te Veo Deportes Orizaba. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, YouTube y TikTok como Te Veo Deportes Orizaba. Academia de Artes Yadarte, creando gente bien. Te invitamos a nuestros cursos en todas las especialidades del arte. Te esperamos de lunes a sábado en Poniente 7, Edificio Suay, tercer piso, Colonia Centro, Orizaba, Veracruz. Comunícate con nosotros al 272-214-0140 y conócenos en Facebook como Academia de Artes Yadarte Orizaba. ¡Te esperamos!
Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, YouTube y TikTok como Te Veo Deportes Orizaba. ¿Ya probaste las tradicionales super tortas orizabeñas? Disfruta de las tortas más exquisitas de la región. Super Tortas Orizabeñas. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, YouTube y TikTok como Te Veo Deportes Orizaba. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, YouTube y TikTok como Te Veo Deportes Orizaba. ¿Ya probaste las tradicionales super tortas orizabeñas? Disfruta de las tortas más exquisitas de la región. Super Tortas Orizabeñas. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, YouTube y TikTok como Te Veo Deportes Orizaba. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, YouTube y TikTok como Te Veo Deportes Orizaba. Academia de Artes Yadarte, creando gente bien. Te invitamos a nuestros cursos en todas las especialidades del arte. Te esperamos de lunes a sábado en Poniente 7, Edificio Suay, tercer piso, Colonia Centro, Orizaba, Veracruz. Comunícate con nosotros al 272-214-0140 y conócenos en Facebook como Academia de Artes Yadarte Orizaba. ¡Te esperamos! Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, YouTube y TikTok como Te Veo Deportes Orizaba. ¿Ya probaste las tradicionales super tortas orizabeñas? Disfruta de las tortas más exquisitas de la región. Super Tortas Orizabeñas. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, YouTube y TikTok como Te Veo Deportes Orizaba.
Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, YouTube y TikTok como Te Veo Deportes Orizaba. ¿Ya probaste las tradicionales super tortas orizabeñas? Disfruta de las tortas más exquisitas de la región. Super Tortas Orizabeñas. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, YouTube y TikTok como Te Veo Deportes Orizaba. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, YouTube y TikTok como Te Veo Deportes Orizaba. Academia de Artes Yadarte, creando gente bien. Te invitamos a nuestros cursos en todas las especialidades del arte. Te esperamos de lunes a sábado en Poniente 7, Edificio Suay, tercer piso, Colonia Centro, Orizaba, Veracruz. Comunícate con nosotros al 272-214-0140 y conócenos en Facebook como Academia de Artes Yadarte Orizaba. ¡Te esperamos! Síguenos en nuestras redes sociales oficiales. Búscanos en Facebook, YouTube y TikTok como Te Veo Deportes Orizaba. ¿Ya probaste las tradicionales super tortas orizabeñas? Ya estamos de regreso, amigos, para iniciar la segunda parte de esta semifinal de ida de la segunda división de la Liga Profesional de Fútbol. Como ustedes lo ven, el marcador, en momentos más lo vas a ver. Claro. Uno por uno va este marcador. Te voy a repetir, semifinal de ida de esta Liga Profesional de Fútbol, segunda división. Ya también hay hombres amonestados por parte de ambas escuadras. Parece que va a haber cambio por parte del equipo de los Coyotes. Ya en momentos más lo vamos a observar, porque ya vemos que se está preparando sobre la línea central. Y vemos si únicamente será por parte del equipo de los Coyotes. Sí, efectivamente, en unos momentos más le daremos el cambio. A ver, Juan Pablo López, Beto. Juan Pablo López. Así es. Ya entró JP López. Así es. Ya está entrando al terreno de juego. Y al parecer es el único movimiento que está haciendo el equipo de los Coyotes. Y el equipo de Águilas, por lo que estamos observando, los 11 iniciales están regresando y el equipo de Coyotes ha hecho un solo cambio hasta este momento. Así es, en un momento vamos a checar quién es el hombre que ha salido por parte del equipo de los Coyotes. Así que estamos listos, señoras y señores. Inicia así la parte complementaria, los segundos 45 minutos a través de la señal de TV Deportes Orizaba. Allá la está tocando el cuadro de el equipo de Águilas. Ángel Ramírez viene con el disparo. ¡Poste! En la primera oportunidad que ha tenido el conjunto de Águilas, Beto García. Inmediatamente el disparo que ha realizado Ángel Ramírez. Y se prende la porra, se prende la afición aquí en la unidad deportiva, en las gradas, porque vemos cómo le pegan parte interna. No la iba a atajar este chamaco de Omar Cortés, el portero de los Coyotes. Pega en lo que es el poste y se va. Y así que seguimos uno por uno. Así es, allá viene la pelota que justamente la va a buscar, pero ahí la pedía el Chiti, sobre todo que lo mandaran al hueco y la pelota se va y vamos a tener movimiento en favor del conjunto de las Águilas. Vendrá a mover la pelota este Marco Reyes. Marco Reyes es el hombre que va a poner la pelota en circulación por parte del equipo de las Águilas.
allá rápidamente en una agradable tarde que se está viviendo aquí en la ciudad de Orizaba, Pueblo Mágico. Allá otra vez la pelota se va, pero ahora va a ser en favor del cuadro de los Coyotes. Rápidamente Vicente Barragán toca, lo hace para el Chiti, que viene con la pelota larga dividida, la pone bien en el césped el equipo de Águilas. Allá Pedro González, que venía con ese zapatazo, pero ahí la pierna de este Juan Pablo López, el recién ingresado para la parte complementaria. Así que eso es lo que estábamos observando. Allí se quejan de una falta. Así es, efectivamente, una falta la que está cometiendo Vicente Barragán. Vamos a checar en un momento más cuál es el hombre que salió, que al parecer es este Contreras. No, Contreras sí está del otro lado. En un momento más vamos a checar si Contreras salió del terreno de juego por parte del equipo de Coyotes. El disparo ahí que se va sobre la cabaña de este. Sí, al parecer es el que se fue, es Óscar Contreras, por parte del equipo de Coyotes La Perla. Sí, son los movimientos que está haciendo Obed para pues poder, pues como que la balanza esté un poco más, aunque pues recordemos que el equipo de Coyotes fue el último que anotó el gol. Así es, Ángel Ramírez, que la tiene, va a hacer la jugada individual ante la marcación de Barragán. La pelota se va y dice que fue el último en tocarlo, el de Coyotes. Y vamos a tener este tiro de esquina que se estará realizando por la punta de la izquierda. Justamente vendrá Ángel Ramírez a cobrar de pierna derecha. Ahí ofensores y defensores. Vemos que Tello se aproxima al primer poste. Tello viene con el centro. La pelota que toca sobre un jugador que es justamente este Hernán Zamudio. Pero se va y vamos a tener despeje de portería para el cuadro de Coyotes. Hemos visto cómo el cuadro de las Águilas hace esa misma jugada para que Tello pueda ahí rematar. Es buen cabeceador, pero pues mira nada más la suerte ha estado por parte del equipo de los Coyotes. Así es, allá viene la pelota. La está tocando este González. Va en el larga, la buscaba para Ardila. Ardila, qué bien que hace la individual. Toca la pelota para Tomás González. Ardila de primera instancia para leer otra vez Ardila. Vamos a ver si esta jugada de Coyotes va a prosperar. Pero vean ahí, mete la pierna fuerte y está esquivando esta jugada que tenía ahí el conjunto de los Coyotes. Ahora la jugada, vean, excelente que hace este Ángel Ramírez. Ángel que entró para la parte complementaria con todo. Este jugador del equipo de las Águilas toca para este Uriel Palmero. El esférico que sigue, retrocede, la va a buscar Zamudio, vean, ante la marcación fuerte que está realizando sobre Arturo Ortiz. Otra vez la pelota con González, el esférico que la tiene el equipo de Águilas, se divide fuerte, Palmero que la tiene, toca para Tello. Tello que ahora levanta la vista, se apoya en corto con este Ángel. Otra vez Tello quiere hacer la individual, la pierde muy bien, Quintero la manda larga. Ahora la va a tener el conjunto de los Coyotes, pero antes hubo un empujón justamente de un jugador de Coyotes. Fíjate, Toño, que analizando a los dos equipos, el equipo de Coyotes digamos que es un equipo joven, entonces, y el equipo de Águilas, entre que ya es un equipo veterano que mete mucha fuerza, mucha maña, sí le ha afectado el equipo de Coyotes esa parte, porque al menos ahorita lo que vimos, un balón dividido y se hicieron la finta los defensas del equipo de Águilas que iban a entrar fuerte y pues la verdad no le quiso entrar esos chamacos de los Coyotes, ¿no? Entonces sí ha influido ese factor. Así es, allá viene Coyotes saliendo con banderas desplegadas, la tiene Juan Pablo López. López que puede abrir, López que sigue conduciendo, abre para el Ville. Víctor Pérez que la tiene, Víctor que aguanta, hace la individual, viene con el centro al corazón del área, terreno de nadie, rechaza muy bien Zarrabal y ahora viene el pelotazo largo por parte del equipo de Águilas, que ahí la va a tener Zamudio, el esférico que está siendo rechazado por parte de Arturo Ortiz y vamos a tener movimiento lateral. Se aproxima un cambio por parte del equipo de los Coyotes, La Perla. Y se va Quintero, al parecer, sí. Sí, número 5. Roberto Quintero, vaya cambio que está mandando sí. Obed Galván, Me llama mucho la atención. Se va tomando un poco la espalda, No sé si sea por lesión, creo que fue hombre por hombre, ¿no? El cambio. Carlos Gaspar ha ingresado número 4 al terreno de juego por parte del conjunto de Coyotes. Sí, como te voy a repetir, no vamos a ver si fue hombre por hombre, no sé si hubo por ahí alguna
lesión por parte del jugador que ha salido, pero veremos qué es lo que va a pasar. Así es, vean, ahí se resbaló este Pedro González. Pero vean ahí el contragolpe que va a tener el cuadro de las Águilas. Allá la tiene este Ángel Ramírez. Viene con la jugada Ramírez. Viene la protección que está realizando el conjunto de los Coyotes. Me llama mucho la atención ese cambio. La salida de Roberto Quintero, que es un hombre muy seguro en la saga del conjunto de Coyotes. Allá sí, la tiene. Fíjate, hablando de Quintero, lo está atendiendo precisamente Fisio, sí. de Coyotes. Yo siento que es por una lesión que está saliendo. Así es, allá la pelota que la manda Rafa Zarrabal para afuera y vamos a tener movimiento lateral en favor de el conjunto de Coyotes. Minuto 55 de tiempo corrido, 1-1 es el marcador, 52 es el 1-1. Rápidamente Coyotes a cobrar, la buscaban con Juan Pablo, mejor la defensa del Águila. Allá viene Palmero, que ya está prácticamente metido ahí en el área defensiva. La pelota se va y vamos a tener otra lateral. Pero fíjate que no vieron que estaba completamente solo este Ángel Ramírez aquí en la otra banda. Si lo hubieran a él dado la pelota, hubiera tenido vaya peligro de gol para el equipo de los Coyotes. Seguimos saludando a nuestros buenos amigos del Bristol, que allá están metiéndole harta energía al cuerpo. Allá nuestros amigos del Bristol que están viendo el partido. Un saludo afectuoso, muchas gracias. Pusieron la pantalla y ahí están siguiendo este partido. Es el partido de ida de la semifinal de la segunda división de la Liga Profesional de Fútbol. Así es, como ya bien lo has comentado, Toño. Y este partido está interesante. De momento baja, pero una explosividad que tienen los dos equipos. Pero eso es lo que está pasando en esos momentos, cuando otra vez el equipo de Águilas está presionando la salida de los Coyotes. Así es, la salida que está teniendo este Arturo Ortiz. Estamos en vivo, señores, desde la unidad deportiva de los trabajadores del Sindicato del Seguro Social, sección cuarta, aquí en el norte de la ciudad de Orizaba. Estamos totalmente en vivo, somos TVO Deportes Orizaba, que les invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Búsquenos como TVO Deportes Orizaba en Facebook y en YouTube. Ahí se enteran de toda la información deportiva que se genera en la región de las altas montañas. Allá sigue el esférico, cambio de juego largo, la buscan para el Ville. Vamos a ver, ante la defensa que está rechazando. Y vamos a tener movimiento lateral. Y mis amigos que están allá en el Bristol, les recomiendo que asistan al Beer Fest. El Beer Fest, que Metabrew, cervecería artesanal de la ciudad de Monterrey, los invita para que estén presentes. Ellos van a estar en un stand presentando la cerveza artesanal 45 grados, la cual es una cerveza lager alemana hecha en Monterrey. 45 grados hace honor a la famosa canción Noreste Caliente de Jonás, de Plastilina Mosh, que va a estar presente en la ciudad de Orizaba. Esta cerveza artesanal Metabrew, que ya están empaquetando las cervezas nuestros amigos de Metabrew allá en Monterrey, porque van a hacer muchas promociones, muchas dinámicas, así que les invitamos. Y además, que va a ser en un lugar que va a ser considerado un atractivo turístico muy importante para Orizaba, como será Casa Vegas. En su primera etapa, ustedes podrán disfrutar de el Beer Fest que se realiza, y mucha gente se dice, bueno, ¿y dónde va a estar Casa Vegas? Donde era la Feria Expori, ahí va a ser junto al Planetario, ahí se estará llevando a cabo el Beer Fest. Muchos amigos, muchos compadres, ya está, desde este momento ya nos están tomando para que cuando sea el Beer Fest le metan, pero con todo. Rico y sabroso. Ay, se estaban quejando de este Cristian Luna. Sí, efectivamente hay una falta que está cometiendo Cristian Luna. Ahí vemos esta toma de Frida García, cómo están cometiendo la falta sobre Ismael Martínez. Ahora, en lugar de los tres García, estamos los cuatro García. Cuatro García, nada más, chulada nada más. Así es, gracias a nuestros amigos de allá del mercado de Gutiérrez Zamora, que nos están siguiendo en esta transmisión. Muchas gracias a toda la gente. Díganos de dónde nos están viendo. ¿Quieren saludos? Con muchísimo gusto lo vamos a estar dando. Pero compartan la transmisión, que todo el mundo se entere de este gran partido entre Águilas y IMSA. Ya pase perfecto. Vamos a ver la diagonal. La pelota que va a llegar tranquila a las manos de Omar Cortés. Yo me pregunto, ¿dónde queda ese mercado? Allá en Gutiérrez Zamora, Veracruz. Ah, ok, ahí está el saludo. El mercado municipal. Saludos a toda la banda de por allá y gracias por sintonizarnos a través de TV Deportes
Orizaba. Derek Rosas allá entre dos hombres, es muy difícil, salen muy bien los jugadores del Águila. Las Águilas Inns. La pelota que viene larga, larga, buscando a Zamudio. Mejor Cristian Luna va a hacer piernas, pero no encuentra el esférico. La pelota se va y tenemos movimiento lateral. Y fíjate lo padre de todo esto es ver a dos equipos de aquí de la región de las altas montañas, en donde vemos mucho talento local. También igual, y hay que decirlo y reconocerlo, ¿no? El trabajo de los árbitros también, que son de aquí, de Orizaba y la región. Y qué bueno que esté viendo este espectáculo, y sobre todo que la familia esté unida en todo esto alrededor del fútbol. Es correcto, allá la va a buscar el cuadro de Coyote, rechaza la defensa, el Chiti la busca. ¡Ahí viene el disparo! Ángel Ramírez, que es el hombre que ha salido muy bien por parte del equipo de las Águilas. Lástima para él. La manda desviada. Oye, ese Omar Cortés la desvió con la mirada, ¿eh? Con la mirada desvió la pelota para que saliera. Así es, allá viene el conjunto de Águilas, que está jugando muy bien en estos momentos. Toca de primera instancia, allá la va a controlar el equipo de Águilas, se quejaban de una falta. Sí, efectivamente, sobre la humanidad de este Marco Reyes. Vamos a tener pelota detenida en favor del conjunto local. Sí, y fíjate cómo vemos que este chamaco de Edgar Cruz Tello, pues saca aquí toda la experiencia, el líder también de este equipo de Águilas, el chamaco que mete la candela, que mete el cuerpo y que desespera al rival contrario, y pues es lo que hemos visto en estos momentos. Así es, Tello justamente va a ser el hombre que ponga la pelota allá a la olla, rápidamente lo hace con este Ángel Ramírez, pero vean, dos hombres que le marcan inmediatamente, Vicente, pero la pelota se va y va a ser para Águilas, que rápidamente se apresura. Ahí hay una mano, sí, efectivamente. Ahí hay una mano, dice el árbitro Enrique Martínez, que la está cometiendo Uriel Palmero. Ya hay por ahí un jugador del equipo de Coyote y le va a marcar falta. Así es, dice Abel Licea. Muy buena transmisión, felicidades. Grupo Constructo siguiendo a TV Deportes. Gracias, brother, muchas gracias. Nos esforzamos día a día por presentarles una mejor calidad en la transmisión. Allá viene justamente el equipo de Coyotes. Coyotes que sigue, que conduce el esférico. Está tocando para López. López se anima, el disparo está siendo rechazado. Todavía la va a tener el Ville. Levanta la vista, viene con el centro a segundo poste, a terreno de nadie. Ahora va a hacer piernas este Nicolás Ardila. Ardila que gana en el 1-1, pero antes le están cometiendo una falta. Sanciona así el árbitro Enrique Martínez y dice que va a hacer falta. Eso sí es lo que te digo, ¿no? Es lo más hermoso que vemos, una admiradorcita que aquí tenemos. Una aquí niña se nos queda viendo como diciendo, ¿y estos locos a quién le hablan? La bebé que se nos queda viendo como diciendo, ¿y estos pulques? ¿Quién me los sirvió? Vamos a tener tiro libre directo en favor del equipo de Coyote La Perla. Están cinco hombres para el remate. Enrique Martínez habla con los hombres que están en la línea defensiva. Corre el minuto 59 de tiempo corrido. Suena Socarina. Allá viene con el centro el Ville. ¿Quién remata? ¡Perfecto! El portero Daniel Martínez volando para evitar la caída de su cabaña. Vean cómo Daniel, la experiencia que está colocando y mandando largo, buscando a Zamudio. Vamos a ver si gana, la pierde. Ahora la está recuperando López. Sigue Juan Pablo, pide a quién, viene con el cambio de juego. La va a buscar para este Derek. No hay posición adelantada. Llega muy bien al esférico. Levanta la vista, aguanta un poco. Va a ser la individual. Prefiere mejor meterle stop. Ahora sí viene con el centro. El Chiti que se levanta, pero está rematando desviado. La pelota se va y tenemos despeje de portería para el equipo de Lins. Ahora parece que al equipo de Coyotes de la Perla le toca presionar. Ya hemos visto dos jugadas con mucho peligro, pero ahora lo que estoy observando, que ahora el equipo de Coyotes sube a hacer presión para que no salga tan fácil el equipo de las Águilas. Ahora lo que tienen que hacer es saltar las líneas forzosamente. Es correcto. Muchas gracias a toda la gente que nos está siguiendo, que comparte nuestras transmisiones, que está muy pendiente de todas las transmisiones que tiene TV Deportes. Les informamos, Orizaba será sede del Campeonato Nacional U19 de Básquetbol. 12 selecciones estarán aquí en Orizaba y las mejores emociones del deporte ráfaga estarán en la señal de TV Deportes. Básquetbol
U19 estará presente en nuestra ciudad a partir del 25 de noviembre. Así que les invitamos para que ustedes estén muy pendientes de nuestra programación, porque les estaremos informando. Vean el error, Víctor Pérez, que ahí quería hacerla de primera instancia. Creo yo que podía haber agarrado la pelota y conducir un poco más para que pudiera hacer daño a la cabaña enemiga. Tenía un compañero adelante, ¿eh? Un pasito filtrado y había una clara oportunidad de gol para el equipo de los Coyotes. Pero pues bueno, esas son las circunstancias que están. Un error por parte de la defensa. Raro que el equipo de Águilas tenga ese error. Pero pues bueno, tener mucho cuidado en el control de la pelota. Es correcto. Saludos desde Barranquilla, Colombia. Nos dicen saludos desde Transportes Gama en Río Blanco. Muchas gracias. Siguiendo patrocinios. Exacto. Ahí díganle al señor dueño. Sí. Viene con el centro, la va a buscar Juan Pablo. La pelota que mejor la manda la defensa para afuera. Y tenemos tiro de esquina en favor del equipo de Coyote La Perla. Minuto 62 y contando. Va a venir a cobrar este Víctor Pérez, el famoso Ville, que mandamos un saludo a la escuela de fútbol allá en Santana, Axacan. Gracias a todos los alumnos, los profesores, siguiendo a su profe. Viene con el centro, la pelota entra. ¡Gol! ¡De los Coyotes! Se están yendo al frente en el marcador. El conjunto de Coyote La Perla. Vamos a la repetición. Justamente cuando mandábamos saludos a la escuela de fútbol de Santana, Axacan, allá venía el centro del profe Ville. El remate ahí que estaba colocando para que la pelota se fuera al fondo de las redes. Y así cayendo Juan Pablo López al minuto 63. Allá todavía Zamudio por fuera. Vamos a la repetición, Beto García. Sí, fíjate que ahora sí tuvo el error este chamaco de Daniel Martínez. Vemos cómo dudó en salir por la pelota ahí en el área chica. Esa es, vaya, esa es pelota del portero. Y ahí no se están hablando los defensas y manda el gol este chamaco. Precisamente entró de cambio Juan Pablo López y vemos cómo ahora ya los Coyotes de La Perla se van arriba. Otra vez vemos la repetición, como ustedes lo están observando, ese córner que está cobrando. Y mira, llegó a cerrar solo, Sí, solo. Y es lo que te digo, es error del portero, hace la finta y pues simple y sencillamente dice que pues nada más. Ese es el gol para que los Coyotes se vayan 2-1. Así es, 2-1 ganando al 64 de tiempo corrido. El conjunto visitante está al frente en el marcador. Vendrá Víctor Pérez. Saludo con gusto a mis amigos allá en Santana, Axacan, de la escuela de fútbol, que nos siguen, que siempre están muy pendientes de las transmisiones de TV Deportes. Un saludo afectuoso para los entrenadores, los alumnos, los padres de familia, todos quienes conforman esa bonita organización. Les mandamos sus amigos de TV Deportes, Toño García, Beto García. Un saludo muy, pero muy especial. Viene Ville, que la manda para afuera. Y vamos a tener otro movimiento lateral. Ya por ahí están quejando de que hay faltas reiterativas. Pero pues este árbitro Enrique Martínez, hasta ahorita siento yo que ha mantenido el control del partido, a pesar de que hubo jugadas un poco fuertes, sigue manteniendo el control del juego. Que déjame decirte que nada más está esperando ya una fecha para hacer las pruebas físicas allá en la Federación Mexicana de Fútbol y pueda ya ser árbitro de tercera división, Y tiene con qué. Sí. Tiene con qué el chamaco. Ahora sí que le ha taloneado, dirían por ahí, muy fuerte. Y ahora hay otro cambio por parte del equipo de los Coyotes. Ya el tercer cambio sale el número 28, lo que estoy observando. Que es Ardila. Vamos a esperar si va a ser Nicolás Ardila. Ahí estamos viendo la toma. Donde será Nicolás Ardila el que esté saliendo y el que ingresará será Jorge Cancino. Así es, ahí está Roberto Santiago, el asistente número uno, indicando. Pero a ver quién va. No, no, quién va a salir. Ya, no me cotorreen, no jueguen con mis sentimientos. El Chiti, sale el Chiti. Así es, se va el Chiti, Joel de la Luz,
y está ingresando Jorge Cancino. Es en estos momentos el cambio que ha mandado Obed Galván. Sí. Lástima, hoy el Chiti no hizo gol. No, se le cerró. Simplemente se le cerró la portería. No fue su día en este partido. Y pues vaya, veremos qué es lo que va a pasar para la final de vuelta, ¿no? Es correcto, allá viene la pelota, la busca justamente el recién ingresado Cancino, la pelota se va y va a ser movimiento en favor del cuadro de el Águila. Bueno, las Águilas, yo las digo Águilas, el Águila, yo digo el Águila, no. Las Águilas. Son las Águilas. Creo las que escucho Águilas. Las Águilas y mi corazón como que palpita un poquito más, pero pues no se eliminaron. Es correcto. Nuestros amigos de Naranjeros FC de la segunda división de la Liga Profesional de Fútbol nos están siguiendo allá en Gutiérrez Zamora. Un saludo a todos ustedes. Allá viene la pelota. Recupera el cuadro de Coyotes, pero vean, se mete fuerte la pierna. Ahí marcan una falta sobre este Zamudio que la está realizando Tomás González. Y el árbitro Enrique Martínez dice, tranquilos, señores, tranquilos. Sí, ya es esa parte donde sí tiene controlado esa parte este Enrique. Porque a pesar de que los jugadores le reclaman todo eso, él se mantiene firme en lo que está diciendo. Y pues vaya, eso es lo que estamos viendo. Y cuidado, porque si se puede animar este Alain Manso a hacer un tiro libre directo, a mandarla directo a la portería, siento que tiene posibilidades, o va a ser... Viene Manso con el centro. ¡Gol! ¡De Águilas! ¡Pedro González está anotando! Para que así la pelota se vaya al fondo de las redes. 2-2, Beto García. Llámame brujo. Te dije que esta era peligro, que podían haber anotado. Mira nada más. Este centro ahora fue pasado a segundo poste, como ustedes lo están viendo en la repetición. Y vean nada más cómo llega solito este Pedro para llevarla al fondo de las redes. Y se ha empatado el marcador, señores. 2-2, vamos una vez más a la repetición. Vea usted cómo tocándola muy bien a Alain Manso, de pierna derecha. Allá viene a segundo poste, solo error fatal que ha tenido la defensa. Porque llega Pedro González, un defensor viene a rematarles. Y el partido se pone 2-2. Sí, y fíjate que los Coyotes, vuelvo a repetir, están nerviosos en la defensa. En la temporada regular fue raro que los Coyotes fallaran en la defensa. Y ahora en ese partido, la verdad que la defensa está hecha una coladera. Allá viene el cuadro de Coyotes. Víctor Cristian Luna viene con el centro. Sale perfecto Daniel Martínez y apaga el peligro para los Coyotes. Allá largo viene el despeje, Tomás González que está rechazando. Tomás justamente es el que tiene la pelota, ahí la tiene Nicolás, toca para Derek, no hay posición adelantada. Ahora viene con el centro, rechaza la defensa, todavía está la pelota caliente. Tello que dice, vámonos, no quiero nada, la va a buscar este Zamudio. Aguanta un poco y toca ahí la pelota. Y bien que sale este Uriel Palmero. Palmero que sigue. Palmero que no tiene a nadie. Prefiere aguantar un poco. Choca. El árbitro dice que si hay una falta, hay tarjeta amarilla para este Tomás González. Y un defensa. La agarró a la pelota desde tres cuartos de cancha. Ya se iba a meter a la cocina. Iba a ser un señor golazo. Pero antes le tuvieron que hacer la falta a fuerza. A producto de gallina le hacen la falta. Y cuidado porque otra vez puede meter gol el equipo de las Águilas. Es correcto, las Águilas que están motivadas. Ahí Cristian Luna le dice al árbitro, ya van dos y no las has marcado. Reclama ahí Cristian Luna. Vamos a tener tiro libre directo en favor de Águilas de Lins. Está ahí Palmero y también está Manso. Que yo veo más factible que sea Manso el que le pueda pegar. Son tres hombres en la barrera, dos para un posible remate. El árbitro sigue apuntando el nombre del hombre amonestado. Suena Socarina. Vamos a ver, Manso, viene el disparo. Arriba nada más de la cabaña de Omar Cortés.
Mejor me asombró el control de pelota que tuvo la niña o el niño que está atrás de recoger balones, que bajó la pelota como crack. Ahora sí que el tiro libre por parte de este manso. Así es. Vamos a tener... Gracias, nos están informando el otro marcador. Leones Negros va ganando 1-0. Leones Negros va ganando 1-0. Hay amonestado y al parecer es Manso el hombre que ha sido amonestado, Beto García. Sí, efectivamente es Manso. Ya por ahí es lo que estamos observando. Y va a haber el último cambio por parte de Coyotes, ¿eh, Toño? Así es, vendrá otra sustitución por parte de Coyotes. Y también vendrá otra que va a venir por el conjunto de las Águilas. Así es como bien lo dices. Primero va a ser el cambio por parte del equipo de los Coyotes. Veremos quién va a salir. Jesús González vendrá a la cancha. Así es, el Chucho, y sale el número 7 del equipo de Coyotes, que es Derek Rosas. Derek Rosas sale. Ahora vamos a ver el cambio por parte del equipo de Águilas. Yo siento que tiene que mejorar un poquito la defensa o medio campo el equipo de las Águilas. Y va a ser precisamente el número 10. Alain Manso. Más, Alain Manso, que recibió tarjeta amarilla en estos momentos. Y ya les vamos a decir quién es el jugador que entra por parte del equipo de las Águilas. En un momento más le decimos su número, que es un defensa. Lo mete en la defensa. Ahora ya vemos una línea muy marcada de cuatro defensas por parte del equipo de las Águilas. Y vemos a ver cómo va a seguir la función del equipo. Allá viene el disparo que están realizando bien Daniel Martínez. Se queda con la pelota. 72 minutos de este partido. Entra el número 14, Aaron Rosas. Ese jugador que está entrando por parte del equipo de las Águilas. Así es, Aaron ha ingresado al terreno de juego. El primer cambio que ha mandado Arturo Tejeda. Y vamos a esperar que estos cambios les ayuden en mucho a ellos. Allá la pelota que sigue siendo en posesión del conjunto de las Águilas. Justamente Aaron Rosas a poner la pelota en movimiento. Mil gracias a toda la afición que está con nosotros, que nos está siguiendo. Compartan nuestra transmisión. Gracias de verdad a todos quienes nos están siguiendo en esta transmisión especial por la señal de TVO Deportes Orizaba. Les invito para que nos regalen estrellitas. Ahí pónganle. Y si dicen, ¿por qué estrellitas? Pues somos el Kinder, no te preocupes. Nos hemos portado muy bien a que nos regalen estrellitas. Así es, allá la está tocando con Uriel Palmero. Está de espaldas al marco. El centro rechaza bien el Ville, pero por algunos momentos, ahora sí la va a tocar la pelota al conjunto de Coyotes. Viene Nicolás, viene con la pelota larga. ¡Coyote la tiene! Jesús González de primera instancia le pega. Pero afortunadamente para ellos Daniel Martínez estaba en el fondo. Qué buena salida por parte del portero de las Águilas, este Daniel Martínez. Se hace muy bien para cerrar el ángulo de tiro y mira nada más directito a él. Jairo Amador, gracias brother, nos ha regalado estrellitas. Así que pongan estrellitas, eso nos va a ayudar a mejorar muchísimo en nuestras transmisiones. Y los bolsillos. Por eso. Me van a motivar harto para que gritemos gol. Allá la tiene el Ville. Sigue, tiene terreno el Ville. Víctor abre la cancha. Lo hace con Cristian Luna. Cristian que retrocede para el Ville. Puede tocar en corto. Prefiere venirla larga para este González. Abre la cancha para Nicolás. Nicolás, que todo Colombia está en esos momentos. Ah, quema mucho el tono. No toda Colombia, pero sí una parte, viéndolo. Mira, allá la pelota, entra el esférico que sale. Todavía la pelota está ahí, el arquero que no tenía, pero mejor la saga y se queda un hombre lesionado por parte del equipo de las Águilas. Hay una entrada, va a ser de tarjeta que ahí se queda en el césped. Y hay tres jugadores por parte del equipo de Águilas en el pasto, ¿eh? Así es. Ahí está el portero y defensa. Y ahora el otro que ya se me está calambrando por ahí. Así que vean nada más. Ahí vemos en esa imagen. Es el portero y un defensor. Y de este lado tenemos a este Ángel Ramírez. Que se me está calambrando, ¿eh? Así es que se está quejando Daniel Martínez, el arquero, de un golpe que le dieron en la espalda baja.
y el anotador del segundo gol, Pedro González. Son estos que vemos en la imagen, los dos hombres lesionados, que esperemos si no sea nada de cuidado. No, no creo, fue por el choque, que hubo una jugada meramente futbolera, y así que eso es lo que pasó. Así es, y nosotros les invitamos Meta Brew, cervecería artesanal de la ciudad de Monterrey, los invita para ser parte del Beer Fest Orizaba, en donde ellos estarán presentando la cerveza 45 grados, la cual es una cerveza lager alemana hecha en Monterrey. 45 grados hace honor a la famosa canción Noreste Caliente de Jonás de Plastilina Mosh. Así que les invitamos, señoras y señores, para que ustedes estén presentes en el Beer Fest en próximos días aquí en Orizaba. Y Metabrew, cervecería artesanal de la ciudad de Monterrey, ya están empacando el cargamento que va a llegar a la ciudad de Orizaba. Así es, y que los esperábamos en el Beer Fest Orizaba, ahí en Casas Vega, donde antes era Expori, aquí en la ciudad de Orizaba, Pueblo Mágico. Minuto 77 de tiempo corrido, Tello la va a poner a la olla, ya viene la pelota, está rechazando la defensa, bien que se queda Omar Cortés con la pelota y sale rápido de manos con este Cristian Luna. La pelota que ahora la está tocando este González, proyecta muy bien para Ardila. Ardila que quiere hacer la individual, pero lástima, la pelota se le va y vamos a tener despeje de portería. Que se apuren para que no nos agarre la noche, porque ya se siente muy, el atardecer está precioso aquí en la ciudad de Orizaba, ya empieza a refrescar un poquito, porque sí llegamos a 28 grados centígrados, si mal no recuerdo, y ahora ya el airecito, típico airecito de estas fechas, ya se hace sentir aquí en la unidad deportiva del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social. Sección cuarta. Hecho. Saludo a mi brother Tuavo Carmona. Él no nos manda este, él nos manda solecitos. Ay, mandilón. Qué tierno. Saludos a mi brother Tuavo Carmona. El Brody de Orizaba. Le manda un... ¿Por qué me quedas? Es Brody por Jorge Campos, o sea, por chistoso, así. Ya iba a poner cuántos comentarios has hecho, ¿no? Saludo, mi hermano, donde quiera que estés y como te tengan. Lavando. Gracias de verdad a todas las personas que se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, TVO Deportes Orizaba. Búsquenos así en Facebook y en TikTok también. Al término de este partido, por la noche estaremos subiendo noticias. ¡Ah, fuerte! ¡Fuerte el golpe que acaba de hacer este chamaco! Sí, va a ser tarjeta amarilla para este Rafael Flores, que sí lo vimos cómo le dejó ahí su codo en el rostro. Pero ahí no, se puso ahí fuerte y también chocó, ¿no? Pero saca un poco el cabuz de más, y ahí lo que estamos observando, ya el árbitro central dice que se aguanten, que se esperen, y ahí vemos qué decisión van a tomar junto con el árbitro asistente, ¿no? Es correcto. Así que les invitamos, próximo 20 de noviembre, el partido de vuelta de esta llave, allá en el campo municipal de La Perla, domingo 20 de noviembre, 12 del mediodía, y claro, la señal de TVO Deportes tendrá este partido. Saludo para el buen Manny. El buen Manny que es el... ¿Pacquiao? No, ese no. Este Manny es de Palmira. Ah, ya. Un saludo para el Manny. El coordinador de atención en proyectos deportivos del equipo de Coyotes. O sea, el utilero, para que me entiendas. Ah, ok, ya entendí. Hay una falta que le están cometiendo a Tomás González. Estamos en el minuto 80. Desde Colombia, el papá de Nicolás Rodríguez. Buena transmisión, un abrazo, señor Orlando Rodríguez. Un saludo, gracias. De Colombia para el mundo. Es correcto, muchas gracias a todos nuestros hermanos de Colombia. Que nos digan exactamente de qué, bueno, no sé si se llame municipio o provincia, no sé cómo le llamen allá. No, igual ya somos dos, no sé cómo. Pero por ahí sí nos ilustra. ¿De dónde exactamente nos están siguiendo? Sí. Ay, por favor,
si nos comentan de dónde es. Y también saludos a todas las personas que nos están sintonizando. Y mira, y siguen ahí reclamando a este Rafa Flores con el árbitro Enrique Martínez. Y es que lo van a chocar, o sea, tú nunca le vas a ganar a un árbitro, déjame decirte. Pues ya lo o que sea, marcaron, no. Pues ya lo marcó. Sí, claro, ¿no? Entonces, esa parte que y se desconcentran del partido. Así es, dice Miguel Cruz, saludos a la banda del IMSS y a los gigantes Codinfoot. Pero dime, ¿de qué departamento del IMSS? Sí, claro. Si del hospital o de dónde, brother, dice Emanuel Enzástica. Venga, IMSS, saludos desde el IMSS Tehuacán 15. Estamos con ustedes, familia IMSS. Ah, muchas gracias, allá en Tehuacán está, también. Mira, nada más. Ya salió de la demarcación de Veracruz Sur. Sí, nada más no vayan a estar de camillero. Así es. Desde Bogotá. Ah, desde Bogotá nos sigue. Mira, nada más. Muchas gracias. A todas las personas que están viendo allá en Bogotá, Colombia. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Allá la pelota que la va a poner el equipo de las Águilas, que es el momento anímico que están jugando ellos. Vean cómo ahí por algún momento la pierde. Allá la tiene el Villa, contragolpe que está teniendo el cuadro de Coyotes. Abren la cancha, lo están realizando para este Juan Pablo que mete el centro muy deficiente. Y vaya oportunidad que ha tenido el cuadro de Coyotes. Pero fíjate que regresaron con todo el equipo de las Águilas. 6 regresaron con todo. Y algo que también me sorprende gratamente es que no le han bajado el ritmo al partido. En ninguno de los dos equipos ha bajado el ritmo. Quiere decir que tienen buena condición física, aunque unos tengan pasa chelera, pero no les ha importado. Sí, no importa. Aquí tener la experiencia y los ánimos. Dice, viéndolos desde el HGRO, o sea, el Hospital General Regional de Orizaba. Vámonos. Ignacio Telles. Aquí con el sí. O sea, ahí el estamos. Está sobre el 6. O sea, ahí el IMSS. Ahí en el sector estadística. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Porque siempre atienden con harta cordialidad, siempre con una sonrisa. Algunos. La neta. Es sarcasmo, güey. No, yo lo aclaro. No, a mí me tocó que sí, hay algunos que sí. Hay otros no, que la neta. La no. Verdad, sí. Hay unos que tienen amor a su chamba y otros sí. Que de plano van porque los obligan. Van por el aguinaldo de diciembre, nada más. Allá viene la pelota. Tello la va a poner a la olla. Allá viene Tello viajando la pelota. Cortés sale muy feo, Cortés. Pero ahí le están cometiendo una falta a este Omar Cortés. Sancionando el árbitro del partido. No, Enrique Martínez. No salió feo, salió horrible. No, es que de ahí no puede salir, hasta ahí, Omar. Imagínate, es el área grande. Así es, allá viene el pelotazo largo. Ya veo que Coyotes está jugando mucho al pelotazo. Bien, la incorporación de este Marco Reyes la está mandando para afuera y vamos a tener lateral. 83 minutos. Lo que pasa ahí, Toño, que sale a pelotazo es porque definitivamente el equipo de Águilas no lo está dejando cómodamente salir y sí. Es por ello que tiene que hacer esa parte, pero el pelotazo le ha funcionado al equipo de Coyotes. Es correcto, allá la busca. Coyotes, mejor Tello, se interpone en el viaje de la pelota, dice vámonos, no quiero nada, mejor la cabeza de este Carlos Gaspar que está rechazando, sigue la pelota, el equipo de Coyotes, cambio de juego, ¿a quién la va a tocar? Nicolás Ardila la tiene, Nicolás que aguanta, que toca, que retrocede el esférico y ahora la tiene por Cristian Luna, viene con el centro, fuera de lugar. Sí, era fuera de lugar, definitivamente fue fuera de lugar, estaba a kilómetros fuera de lugar. Va a haber cambio por parte del equipo de los Coyotes. Así es, ahí lo estamos viendo. Va a haber sustitución. Ya vemos, salió el número 25. Ah, no, fue Tomás González que salió por atención médica. Ya está, hubo cambio. Hubo cambio, número 25, 26 fue el que salió por parte de Víctor Pérez. Víctor Pérez fue el que salió. Entra Martínez. Ok, ya entró Martínez. Al terreno de juego. Vamos a tener despeje los últimos minutos de este partido. La invitación está, señores, para que nos sigan en todas las transmisiones. Este mes de noviembre vamos a tener el Campeonato Nacional U19 de básquetbol avalado por Ademeba. Próximo 25 de noviembre en las instalaciones del CDO Sur. Vamos a estar llevándole las emociones de estos grandes partidos. Beto García. Sí, vamos a tener el reporte ráfaga precisamente aquí a través de TVO Deportes.
que ya tiene un poquito de rato que no tenemos deporte de ráfaga, pero ahorita lo vamos a tener, pero con todo, le agradecemos la confianza de todas y todos ustedes por estar en nuestra transmisión. Mucho básquetbol vamos a tener en el mes de noviembre, así que active notificaciones y esté presente. Allá la pelota con Zamudio, buscaba a este Palmero, pero antes le cometieron una falta. Una falta, ahí estamos viendo cómo está describiendo. Y vamos a tener pelota en favor del cuadro de Águilas. Así es, trataron de dar la ley de la ventaja, no se cumplió. Y ahora es como lo marca el árbitro, el buen Enrique Martínez. Ya al fondo de esa toma estamos observando al técnico del equipo de Águilas, Arturo Tejeda, que está dando indicaciones. Al parecer va a haber un cambio por parte del equipo de las Águilas. Así es. Al parecer es este Víctor Mendoza el que vemos ahí en el fondo con este Tejeda. Allá viene la pelota. ¿A quién decían que estaba marcando? Pero vemos cómo reclama y reclama muchísimo este Arturo Tejeda. Ahí al árbitro asistente número uno. Así es, allá siguen las acciones del partido. 87 minutos ahora. 3 y esto se va a acabar en los primeros 90 minutos. El partido de vuelta será el domingo 20 de noviembre, 12 del mediodía, en el campo municipal de La Perla. Y la señal de TV Deportes también estará presente ahí. La pelota que está tocándola el esférico Los Coyotes. Ahí pisa este González, pero todavía la está controlando con Ronaldo. El esférico que sigue para este Víctor Pérez. Viene con el centro, remate todavía la pelota que sigue. Ahí viene con el centro, rechaza otra vez. El cuadro de Coyote sigue al acecho. Y otra vez el cuadro de las Águilas que sigue. Ahora viene con Uriel. Uriel que se quita uno. Uriel ya no se pudo quitar al otro. Y está reventando el cuadro de Coyotes. Allá la va a buscar este Aarón. Pero tenemos lateral rápidamente. La controla con Cristian. Cristian ahí que le están cometiendo una falta. Y al parecer va a ser tarjeta. Sí, va a ser tarjeta amarilla para un jugador del conjunto de las Águilas. Sí, y el cambio que les habíamos platicado por parte del equipo de las Águilas. Ahí vamos a ver que ahorita que lo autorice el árbitro. Sí, al parecer es Víctor Mendoza, Vamos a ver, es el número 7, aparece. No, tarjeta roja, hay tarjeta roja. Para Ben Galván. Expulsado. No sé si salga. ¿Es roja para quién? ¿Obed Galván? Al parecer el técnico, ¿o no? No, es que no sé, porque va a haber un cambio. Entonces no sé si fue tarjeta roja para el cambio o para Obed. Porque Obed todavía sigue ahí en la... Sí, entonces aquí expulsaron a un jugador entonces. Sí, expulsaron a un jugador, pero no... No sé bien a qué jugador están expulsando. Porque te voy a repetir, Obed ahí sigue sobre el área técnica. Y al parecer, así fue el jugador número 7, ¿no? Fue el jugador número 7 por parte del equipo de Águilas a Ismael Martínez. Ese jugador que sale expulsado. Yo creo que por doble amarilla, ¿eh? Así es, ahí lo estamos. Por doble amarilla, sí. El jugador que sale expulsado y se detiene el cambio ahora por parte del equipo de las Águilas. Águilas se queda con un jugador menos. Ahí chocan entre dos compañeros. Se queda ahí tendido en el césped. Jugador de Coyote, de Águilas. Pero fíjate que le quiere reclamar este Daniel Martínez, el portero, al árbitro, pero fue que chocó contra su propio compañero. Contra Tello. Y déjame que Tello tiene la carrocería bien grande, ¿eh? Entonces sí le ha de haber dado con todo. Ya prácticamente llegamos a los 90 minutos. 90 minutos, dice Oliver Calderón. Excelente transmisión, TV Deportes Orizaba. Gracias, hermano, muchas gracias. Gracias, primo. Tratamos de siempre darles la mejor calidad en transmisión. Y nuevamente, como lo dices, el día domingo 20 de noviembre es el partido de vuelta precisamente allá en el municipio de La Perla. Y ese día, Beto, déjeme decirles que vamos a tener doble transmisión, porque también vamos a presentarles un partido entre Leyenda Sumidero contra Selección Orizaba. La inauguración del campo municipal de Sumidero allá en Iztaccíhuatlán.
estaremos llevándole a las 12 del día igual. Entonces, próximo domingo 20 de noviembre, transmisión simultánea que vamos a estar llevando. Así es, ya estamos sobre el tiempo de compensación, así que veremos cuántos minutos van a añadir en este partido. Es correcto, nos vamos al 91 en estos precisos momentos. No ha dicho Enrique Martínez cuánto va a añadir. Allá viene el cambio de juego para este Juan Pablo. Toca para el Ville. El Ville que aguanta. El Ville que dice a quién. Cambio de juego largo. Tocan de primera instancia a terreno de nadie. Ahí está la defensa del equipo de Águilas. Rechazando. Ahora son los Coyotes. Tello que mete la humanidad. Todavía la pelota que sigue siendo dividida. Ahora la tiene este Ortiz. Abre la cancha con Víctor Pérez. Víctor con Cristian Luna. Cristian que la tiene, Cristian que retrocede, la toca con este Ronaldo, Ronaldo que aguanta, cambio de juego y lo hace con Vicente. Viene la pelota, ahí la pelota que llega hasta tranquilo a las manos del portero Daniel Martínez. El árbitro dice en estos momentos. Está un jugador en el medio campo, ahí está un jugador y ya. Que está, es Uriel Palmero. Sí, está pidiendo que entre las asistencias. Porque no sabemos qué fue lo que le ha pasado a este chamacón. Y también fíjate que el buen Carlos, también Carlos, el utilero de Coyotes, también está atendiendo a lo que es, bueno, no el utilero, de servicios médicos, también está atendiendo a este chamaco de Águilas. O sea, no importa si sea de otro equipo, aquí la finalidad es que los jugadores estén bien. Es correcto. Allá inmediatamente le dicen está bien y va a regresar a las acciones del partido el jugador de Águilas. Y qué bonito que pasa la situación, importando si es jugador de mi equipo o del equipo contrario. La intención, como siempre, es que la atención a los jugadores y la integridad esté antes que todo. Así que regresan la pelota, bota tierra y va a venir con un despeje Daniel Martínez. Daniel, que si no me equivoco es originario de allá del municipio de Río Blanco, muchos años jugando con el Carioca de Río Blanco. Un saludo a toda esa gran afición, a los integrantes del equipo de Carioca allá en Río Blanco. Vamos a tener movimiento lateral, los últimos minutos, ya estamos en el 93 y medio. En cualquier momento Enrique Martínez dice se va a terminar la historia del partido de ida. Y vamos a esperar todo a definir allá en la Perla, Veracruz. Otra vez la pelota se va. Sí, y como bien lo dices, nos recordamos domingo 20 de noviembre a las 12 del mediodía, la final, semifinal de vuelta entre Águilas, IMSS y Coyotes, la Perla a través de TVO Deportes. Ahí hay una falta y se quejan y hay tarjeta amarilla. Vean cómo inmediatamente Palmero llegó a reclamar, todos se le están yendo encima y vean, ya hay bronca de este lado, cómo se empiezan a manotear los jugadores. Sí, empiezan a manotear los jugadores de que ya está terminando calientito el partido. Sí, hay tarjeta roja. Sí, ya vemos tarjeta roja por al ahí. Al parecer para Cristian Luna, tarjeta roja para Cristian Luna. Por ir calientito, sí, ya se le está yendo. Y Cristian está diciendo, ¿y a mí por qué? Y vea, va a haber otra tarjeta. Vamos a ver, estamos en la intimidad de este. Ahí hay un codazo, sí. Cristian Luna es expulsado y se va a perder el partido de vuelta. Diría Juan Gabriel, pero qué necesidad. Ya la última jugada, ya otra tarjeta amarilla también. Estamos observando. Otra tarjeta amarilla. ¿Ves? Es lo que te comenté. Iván, sabemos que este buen Enrique es lo que tiene, que la disciplina de todo, y empieza a repartir las tarjetas. Y está diciendo que Cristian dio un codazo. Sí. Está haciendo la seña. Vean cómo le sigue reclamando Cristian y le está diciendo, pues estás dando un codazo y ya se va expulsado Cristian Luna. Se quedan los dos con 10 hombres. Termina calientito el partido. Acuérdate que también a Águilas le expulsaron uno antes. Sí. Termina 9. Se va expulsado Ismael Martínez y en estos momentos Cristian Luna por parte del equipo de Coyotes La Perla. Ya estamos en el 95. Termina, como le decíamos, calientito.
Nada más recuerden que oscurece más temprano. Así es, así que apúrense porque ya oscurece temprano. Allá va a venir Tello con el centro al corazón del área. Rechaza la defensa. Todavía Zamudio buscaba con el disparo. Allá la pelota que la va a controlar el equipo de Coyotes. Aguanta un poco. Sigue con Ronaldo. La pelota que va larga, larga, larga. La va a tener Tello. Retrocede para Martínez. El árbitro dice, señoras y señores, ahora sí termina este partido con un marcador de 2-2. Agradeciéndole muchísimo a todos ustedes el favor de su atención. Nos vamos, Beto García. Nos vamos. El partido termina muy caliente. Vemos cómo en la imagen le está reclamando Obed al árbitro. Y no dudo que otros jugadores le vayan también a estar reclamando y le están gritando y le están diciendo dos o tres cosas. Vamos a ver qué es lo que pasa con el reporte arbitral. Porque vemos que los jugadores, sobre todo, siento que los Coyotes están reclamando. Así que nos vamos a nombre de Toño García, productor y director de TV Deportes, de Frida García, de Toño García. Yo soy Gilberto García. Señoras y señores, muchas gracias y que estén muy bien.